Hola a toda la gente querida que está ahí en el chat. Un nuevo programa acá del Rincón de las Leonas. Es un gusto tenerlos nuevamente acá. Perdón la demora. Veo acá a la gente que está impaciente. Ya es la hora, profe, la hora. Pero bueno, ustedes saben que lo bueno se hace esperar. Hola a toda la gente querida que está ahí. Mira, se escucha hasta de fondo mi voz. Para que vayan escuchando. Y el tema es que esta invitada es muy especial, la estamos pidiendo hace mucho tiempo, pero primero que todo, quiero que escriban ahí en el chat. Valentina Díaz está en su, y creo que la respuesta está en el chat, porque hay una frase que se ha repetido mucho durante estas semanas. Vale, ya está en su, y espero que ahí digan la respuesta. Y ustedes, como saben, esto no lo hago solo, lo hago con mi compañera Ana Martina Vázquez. Ana, ¿cómo estás? Hola Maxi, buenas noches también a toda la gente que nos está acompañando en el chat. Hoy día un poquito más temprano, empezamos antes porque hay que dormir, hay que rendir en el trabajo, no tenemos teletrabajo, así que lamentablemente nos toca rendir. Y no quiero hacerlo esperar más porque es una entrevista que estaban esperando hace mucho rato, meses que la están pidiendo. A mí ya me tenían chata. No, mentira. Pero estoy muy contenta de que por fin haya aceptado la invitación. Oye, sí, un gusto tenerte. Valentina Díaz, ¿cómo estás? Bien, primero, buenas noches. Gracias por la invitación. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos están acompañando, obviamente. Vale, mira. Acá yo hice la pregunta. Vale, Díaz está en su, y la gente, Prime, en su mejor momento, Prime. En su mejor momento, Prime. Está, y te hago la pregunta porque la gente queda. La primera persona que comentó, Cristóbal Pizarro, pregunta: ¿Vale, piensas que estás en tu prime? No, espero no sentirme como nunca así. Que siempre sea como el piso, que no sea como un techo. Que hay que mejorar todos los días porque. ¿Eres muy exigente contigo? Sí. Bastante. Vale, pero. Es bueno igual escucharlo, onda. Uno le gusta ver también que las jugadoras dicen, no, todavía falta, puedo dar más. Pero ¿cómo convives con eso también ahora que te dices, soy muy exigente conmigo misma? Porque yo siempre parto de la premisa que todos cometemos errores, hay partidos buenos, partidos malos. ¿Cómo también vives con esa frustración que puede aparecer algunas veces? O sea, al final, si me preguntáis a mí, todo va en el trabajo. Si las cosas funcionan con trabajo, hay que seguirlo haciendo, repitiendo todos los días y más que nada tener una disciplina de querer entrenar, de entrenarse aparte, de siempre sumar. Vale, que tan cierto, una vez le preguntamos al profe Zurita, decíamos, las chicas cómo el trabajo que hacen, la más esforzada, decían, vale, Díaz llega muy temprano. ¿Es tan así que tú llegas muy temprano al CDA? Sí, siempre me molestan que llego a abrir, pero hay que sumar, como te digo. Hay que aprovechar de sumar siempre. Pero siempre ha sido así de llegar primero. ¿Y qué haces también en el CDA? Para que la gente también conozca el trabajo que haces. Bueno, primero obviamente llego al CDA muerta de sueño, no te lo voy a negar. Pero tú eres la que abre, entonces. Llego a las 7, sí. A las 7, ¿a qué hora sales de tu casa? Como a las 6:30, por ahí, yeah. Más o menos. Yeah. Sí, llego temprano. Me debería pasar ya a mí del CDA. Sí. O dormir allá, no sé, como para recuperar horas de sueño. Algo por ahí. Sí. ¿No has pensado arrendar alguna pieza ahí en el CDA para prepararse todo ese? He pensado ir a quedarme donde la tía Jovita. No estaría mal, ahora que lo decía, no estaría mal. Oye, pero algunas compañeras que viven cerca también, ¿no? No claro. Tienen la cama huésped. La chama, voy a quedar donde la chama. Ya, bueno, como tú eres la primera en llegar siempre, ¿cierto, Vale? Sí, por lo general, sí. ¿Y qué quedan después? ¿Llega también contigo después? ¿Y en cuánto rato llega después? La que siempre llega después a entrenar también es la Pini. Siempre llega como 20 minutos después, quizás media hora después, no sé, pero siempre llega después. Y ella me abre el camarín, en verdad, ella tiene llave, así que ella me abre el camarín. Oye, por algo para mí, las laterales este año volando, son las primeras en llegar, las primeras en ejercitarse, claramente se notan en los partidos. Sí, tenemos, yo creo que un hábito más que otra cosa es un hábito que se genera el entrenar todos los días. Por lo menos a mí no me gusta no entrenar o sentir un día que no hago nada. Oye, vale, mira, acá Sí. te llegan muchos saludos. Por ejemplo, acá Hernán, saludos desde Copiapó. Eh, Mira, Cristóbal Pizarro, la Vale es mi fondo de bloqueo del celular. Eh, Creo que sé de qué Cris Pizarro están hablando. Creo que me mandó una foto una vez. No sé si le respondí. Si no le respondí, muchas gracias. Acá Patricio, que hace poco está haciendo el Food Fem, dice, está en su prime, como dicen los lolos, los jóvenes. Eh, Acá también Jorge Vidal, saludos Panterita, que dice que se viene al lado luminoso de la fuerza. Acá Elisa de Artes, aguante la Pantera, qué simpática la Vale, dice también Cami. Y bueno, muchos, pero muchos mensajes, Vale. Eh, Y ya preguntarte un poco más de tu estancia en la U. ¿Cómo te has sentido? Ya este es tu segundo año, llegaste, jugaste harto en el primer año, ahora estás siendo una titular con un nivel sorprendente, como dice la gente, en tu prime. Estás en tu prime. Eh, ¿Cómo te has sentido en el club? Bien, la verdad, súper bien. Me he sentido este año más que nada con mucha confianza. La confianza que me han entregado mis compañeros y el cuerpo técnico creo que me han ayudado mucho a mejorar y crecer todos los días. Y la gente también que siento su respaldo ahí y también tengo que rendir por ellos también. Si están todos los fines de semana alentando, apoyando, siento su cariño y eso también es súper grato. Vale, te quería preguntar un poco sobre eso. No está comentando, así que yo creo que no se enteró el cambio de horario del programa o va a llegar después. Siempre está acá presente en el chat un hincha que se llama Arturo. Y Arturo habló con nosotros en un momento el año pasado porque nos dice, fui a votar y la vocal de mesa era la Vale. Y yo como, ¿será Vale Díaz? ¿Será Vale Díaz o no? Ah, Y sí, me pidió una foto, me acuerdo. sí, Me acuerdo. y por eso también te quería preguntar, cuando te empiezan a reconocer, oh, la jugadora de la U, ¿cómo ha sido eso también? La verdad me da mucha vergüenza porque soy súper tímida. Entonces me da vergüenza cuando me dicen, oye, tú eres la Pantera, me dicen, y yo digo, ah, sí, dicen que Oye, soy. ¿y esta vez que te dijeron tus compañeros de mesa? Como que todos me quedaron mirando así como, ya, que así me decían, y yo, no, yo soy futbolista, yo juego en la U. Y, Bueno. y, y es, y respecto a eso mismo, ¿cómo sentía el cariño del hincha? O sea, eh, la gente de la U sigue mucho el fútbol femenino, o sea, tengo mucha gente acá, por ejemplo, comentando en el chat. El tema de las fotos, te ven en la calle y te piden fotos, o por ejemplo, no sé, sales de la cancha y te buscan. ¿Cómo has sentido eso? O sea, como te dije antes, siento el respaldo de la gente, siento que me quieren, así que de ese sentido estoy súper agradecida de ello y que siempre estén ahí alentando y apoyando es súper grato, siento para mí, y para el crecimiento personal. Oye, Oye, mira, dale. espérate, hay un comentario respecto a esto mismo. Dice, me gusta ella porque siempre se ve alegre, haciendo el gesto de la U, gritando y saltando cuando se acerca a la barra. O sea, una chuncha más, dice Hernán López. Se te ve muy, Sí, se es ve muy verdad, es verdad. eufórica, ¿eh? Se te ve muy, o sea, esta foto lo demuestra. Sí, o sea, ¿a quién no le va a dar alegría estar en la U? Pues en verdad, sí, al final en la U, El AU. ¿Qué? ¿a quién no le va a qué gustar? Oye, vale, además de que a nosotros nos ha gustado mucho también tu inicio este 2023, lo que estás rindiendo en cancha, te quería comentar un poco por esa banda derecha en la que compartes con Dani Zamora la buena conexión que nosotros vemos fuera desde el estadio, ¿no? Fuera de cancha. ¿Cómo la has sentido tú también? ¿Cómo se empiezan a conocer más con Dani? Bien, siento que nos relacionamos muy bien en la cancha y afuera también. Nos vamos a juntar todos los días, así que Ah, nos mira. relacionamos muy bien. Muy Ah, bien. o sea, hay una conexión más allá de solamente en la Una cancha. conexión, sí, hay una conexión con la Dani. Es bacán la Dani. Oye, y bueno, respecto a eso mismo, el tándem que hacen con Dani Zamora, el entendimiento y hablar un poco también del sistema de juego. Este año estás pasando mucho también al área contraria prácticamente, y ando hasta línea de fondo. ¿Cómo ha sido también el trabajo y la preparación para este año? Es lo que se nos pide harto este año, nos dan, como te dije, la confianza poder pasar y que cualquier compañera al final te cubra, que eso es a base del trabajo de todas y la responsabilidad que asume cada una al respaldar a una compañera, si una no está, que otra se quede, entonces eso te va entregando una confianza y como una conexión de equipo al final, que te permite desarrollar el juego, sea cual sea la jugadora que esté en la posición. Oye, vale, este fin de semana, bueno, ha estado muy cerca del gol en varios partidos. Hiciste un golazo en la pretemporada contra Universidad Católica, pero este fin de semana en particular, en el último partido, hay una jugada en que tú lo corres todo. Yo dije, si esto ¡Ah! hacía gol, nos parábamos todos, se cerraba el estadio. ¿Cómo lo viviste después muerta? Cerca. Sí, o sea, lo que te dije, al final, si el profe te da la confianza y decirte, ándate al arco, si ve el arco, uno lo hace nomás, uno tiene que pensar también en el gol, pero sí, me perdí ese gol sola, lo tenía ahí. O sea, sola porque hiciste un carrerón Porque la y sacaste a también toda, po. Te sacaste a toda y también combinaste ahí con Rebeca y te la saca la arquera. Me faltó definir cómo la revés, me Y faltó además, ahí un poco de magia. oye, y también tuviste un travesaño, Sí, segundo tiempo, estamos ahí segundo tiempo. afinando la puntería. ¿Cómo te fue? ¿Pateaste en ese juego que hicieron la semana pasada donde había que achuntarle algún agujero, no? Ah, sí, pero ahí de precisión, nada. Estaba tratando de pegarle al que sea. Había que sumar puntos, había que sumar puntos. Lo Muy importante es bien. que sumamos. Oye, vale, y aprovechando esa instancia, esa actividad, ¿qué te han parecido estos momentos que se toma el equipo? Por ejemplo, en pretemporada fui a jugar pinball, no exento de complicaciones, y La ahora monceta, la también, monceta. Ahí fue la monceta, la conflictiva. Está no, de conflictivo. nuevo, de nuevo va a generar el problema del caberín, pero Sí. ¿cómo fue también esta última actividad? ¿Cómo la sentiste? No, súper buena, nos sirve a todas como equipo para trabajar también otras cosas y salir un poco de la rutina también, que no sea siempre ir a entrenar, hacer los trabajos, irse cada una por su lado. Entonces, como ese tipo de actividades recreativas son bien buenas y unen harto al equipo. Oye, acá Y la pasamos definitivamente. bien, obviamente. También. No, que lo hemos visto. O sea, también generan polémica. Ahí tuvimos un enfrentamiento de palabras de Monceta con Gaby Borges. eh, Tuvimos Algo también vi, algo vi. sí, ¿no? Y también tuvimos ahí al profe Nico Bravo que tuvo que contar un poco la situación, ¿no? Sí, fue muy entretenido también El más esa- baleado fue Nico Bravo, debo decirlo. ¿Y a ti Sí, cómo te esa fue parte, ahí? Bravo fue. Y bueno, Ah, no, yo Call of Duty nomás. Muy Oye, bien. espérate. Mira, iba a leer a la gente, pero antes de seguir leyendo a la gente, me he dado cuenta, la Pini ha hecho Twitch y tú siempre estás participando jugando Fortnite con ella. Ah, sí, en mi lado rata. Fortnite y FIFA, esos dos juegos. Muy bien, pero jugué los dos. Sí, Ya. sí, con la Pinina pasamos bien, nos reímos harto. Sí, me acuerdo También juega un la Twitch. Denise, no que no se haga la Sí, po. Larry, por ahí anda, también juega la Denise. Una, Vi una vez una vez jugaron con Monceta. Monceta, una vez Sí, jugaron con Monceta, estaba aprendiendo, La Monceta, sí, está aprendiendo ahí. ¿no? Y hubo una partida muy entretenida donde morían todos y quedaba la pura Monceta, y la Monceta era nueva, así como que no podía quedar. la No, suerte del sí, principiante, menos po. mal ese audio no sale en Twitch, porque la Monceta nos decía, ¿pero qué hago? ¿Cómo construyo? ¿Qué hago? Decía, ¿qué hago? Y nosotros, Monceta, sálvanos. Así como Obvio Monceta, que dependemos de ti. sí, fue muy, Acto seguido se murió. Es muy entretenido ese canal de Twitch. Ahí pueden seguir a la Pini que de repente streamea. Oye, mira, bueno, hay muchos mensajes, ¿vale? Francisco Noscosa dice, aguante, vale, saludos desde Conce, acá las bancamos. Eh, César Muñoz dice al revés, nosotros agradecemos tu entrega y pasión, realmente eres un ejemplo y además se nota tu compromiso. ¡Viva la Vale! Eh, Que son lindos. Digo, Patricio dice, es la jugadora que más me ha sorprendido por su nivel este año, notable nivel, podría reforzar hasta el masculino. Loreto Soto dice, grande Vale, este año sacaste la confianza que te faltó el año pasado y te has mandado unos partidazos. Y acá también Fernando Becerra, un día vi a la Vale en la U y me dio cosita pedirle una foto, pero la quedé mirando como 2 minutos. Ay, son bacanes, de verdad, como te dije, es bacán sentir el cariño ahí de los hinchas que siempre están apoyando, los de Conce que se portan súper bien cuando vamos para allá. Y en todos lados, en verdad, siempre hay gente de la U, en todo el país, sí. La mitad más uno es de la U. Bien. Qué acá en conversar con Vale Díaz. Oye, Vale, mira, acá hay otra pregunta. Acá hay otra pregunta. ¿Por qué cambiaste el dorsal? Em, Porque me gustan los números que tienen un 2 en verdad. No, no sé, no me gustaba mucho el 13, no sé. Y aparte Ah, el ya. 13 sabía que lo quería la Karen, entonces Ah, ya. mejor. Muy bien. Por nada en específico, cosa de gustos nomás. Vale, una de las cosas que vimos mucho también la temporada pasada es que no jugaste solo por la banda derecha, también jugaste por la banda izquierda. Incluso nosotros siempre lo recordamos en ese clásico en el CDA, estuviste de central, ahí compartiendo con Mariana. Puedo ¿Cómo, repartir patadas nomás. Esa fue pero mi cómo, solución. cómo ha sido también desarrollarte en las distintas partes de la defensa? ¿Sientes que es completamente tuya la banda derecha o igual crees que puede aportar por la banda izquierda? ¿Cómo ha sido ese trabajo también? No me gusta como encerrarme solo en una banda, siento que uno tiene que saber manejar hartas posiciones. Si me preguntáis, me acomodan las dos bandas. De central es súper incómodo porque no puedo correr, esa es la verdad. Entonces, muy incómodo no poder correr. Como que uno quiere ir pasar y no, yo no puedo ir más atrás. Pero no, sí me acomodan los dos perfiles, ningún problema con eso. Y lo que sea lo mejor para el equipo, si al final el profe te dice que tenéis que jugar al arco, uno juega al arco nomás, si es lo que creen, hay que hacerlo. Es llamativo. Y creo que una vez te lo dije en el estadio que nos encontramos viendo la U. eh, En la pretemporada ya me estaban diciendo, decían, oye, Vale Díaz está en un nivel, no está en su prime, porque todavía, la Vale dijo que todavía no llega a su prime, pero, pero sí me decía, está jugando en un nivel muy bueno. Y tú me comentabas, no, yo solo corro. Pero uno ya, pero después ya que ve los partidos, la forma del juego, de repente hasta metes diagonales dentro del partido y te metes, bueno, vimos la jugada donde casi haces un golazo, ese ha sido el gol de la fecha, lamentablemente. Pero ¿cómo te has sentido tú y cómo también preparaste este año, después del año 2022? Lo que te digo es solo trabajo, entreno mucho, me obsesiona el entrenar y el querer ser mejor todos los días. Creo que esa es mi mayor motivación, querer ser 1% mejor que ayer, siempre querer ser mejor que lo que era ayer, siempre apuntar como a lo que quiero a futuro. Como que Oye, vale, eso siento que me va a ayudar a llegar a eso. con esa frase que dijiste, inevitable preguntarte dónde te ves en 5 años. ¿Cuál es tu En objetivo? la U, ¿En la U? ¿Sí? no sé. Uno tiene que estar preparado para todo, ¿no? Si la oportunidad llega a tocar la puerta, depende cómo te pilla o no, y ahí tomar una decisión, pero yo me veo en la U. ¿Te Si se da gustaría una oportunidad consolidarte en el bien? extranjero, obviamente sí. Sí, primero me quiero consolidar bien en la U y después pensar en un paso más grande. Oye, acá pregunta de Javier Aguilar, dice, Vale, ¿cómo va a convalidar el fútbol con los estudios? Y bueno, está difícil. Así, ¿cómo es un día de Vale Díaz? ¿Cómo es un día? O sea, ya sabemos que llega a las 7 de la mañana al CDA, pero ¿cómo sigue? Entrenamos como hasta las 10:30, 11 más o menos, depende del día. Bañarse, correr a dejar el auto. em, Ahí después de dejar el auto agarro la bici y me voy a la universidad. Y ahí ya se sale como a las 5:30 o 7, depende del día. Y Después muy tenés Y que difícil. después estudiar, po. llego a dormir, no llego a hacer nada más. A menos que me quede estudiando allá, que igual es matador. Pero hay que hacerlo, son sacrificios que hay que hacer en algún momento de la vida y hay que ver ahí cómo se va dando todo. Oye, pero no, Igual, ¿cómo? no es que te iba a decir que no eras la única del equipo estudiando, po. No, yo me considero la más como atrasada en ese sentido en relación, no sé, a la Yanka o a la Nati. Oh, yo la admiro a ellas dos. Ojalá ser como ella de estudiosa. O cómo les van, ¿verdad? Son bacanes. Siento que son un ejemplo ellas dos, en el sentido de cómo compatibilizan los estudios con el deporte. Son un ejemplo. ¿Te comparten tips? Ah, sí. No, No. no, Oye, yo no además, se lo he pedido. Yo no se lo he además pedido. tienes una científica en el plantel que algo sabe de estudio. Bien. No Algo sabe de estudio. vaya a la Pini cuando tocan estos ejercicios como de sumar y restar. Yo veo para dónde corre la Pini y sé para dónde voy a correr yo. Yo la miro, veo a la Pini y ya corre para allá hay que correr. Suma, resta, todo eso, la Pini. Es un buen meta de supervivencia. Sí, hay que sobrevivir en esta vida. Oye, acá la gente quiere saber qué estudias, ¿vale? Dicen que kinesiología. Dice, Dicen. Oye, igual, pero no has llegado a ese momento en que compartes con la kinesióloga el equipo y le dices como, oye, estoy pasando esto, o todavía no. Sí, igual ahí comparto con el Cami, sobre todo, comparto harto como le pregunto cosas, en verdad, cosas de que me puedan servir y todo. Ya. Tenían ya, que, tú tenías igual, te toca hacer ese curso de anatomía, ¿no? Ese ramo. Sí, Ah, sí, ya. es Que lo ahí también está principal. la ñata, po. Sí, por la ñata, la enfermera del equipo que le dicen su mejor estudiante, la Monceta, su mejor estudiante, suturando ahí a los plátanos. Bien, Digo, me acuerdo de esa historia. bien, la oye, Monceta la hace toda. Bien. no, perfecto. No, además da mucha risa también, y la gente lo mencionaba acá en el chat, la buena onda que seguía dentro del plantel. O sea, yo, por ejemplo, yo te veo llegando muerta la risa y te vas muerta la risa del estadio. Es que sí, uno con la chiquilla la pasa bien, pues si al final es lo que a uno le gusta, ¿cómo la va a pasar? La pasamos súper bien, nos reímos poquito. Ah, no, si no hemos dado cuenta. Sí, ahí con la chiquilla nos reímos mucho, la pasamos muy bien. Si al final parte del proceso es disfrutarlo, no es solo, no tiene que ser todo tan rígido. Trabajamos muy seria, obviamente, pero si no tenemos que reír, nos reímos. Por supuesto. Oye, vale, tenemos que ir terminando, lamentablemente, se nos pasó volando el tiempo, pero no quería no preguntarte cómo ha sido también esta relación con Nicolás Bravo, la confianza que te ha entregado para poder desarrollarte en el equipo. No, el profe me entregó la confianza del día uno y yo creo que eso me ha ayudado a mí personalmente a desarrollarme como me desarrollo, con la confianza que lo hago. Cada día me falta así soltarme más, obviamente, pero yo creo que sin el apoyo que me da él y el cuerpo técnico en general, no podríamos tener el rendimiento que estoy mostrando el día de hoy. Oye, vale, bueno, sabemos que tú tienes un compromiso ahora, por eso también se dio tan rápido. La gente dice, no, tan rápido la entrevista. Sí, pasó volando. Pasó como Vale Díaz por el sector derecho, volando Tal cual. Ya, inventando ahora. la- claro, la bandera ahí volando. Mira acá Peter Herrera dice, fuerza Vale, eres genial, estudias y trabajas, todo mi ánimo. ¿Cómo que terminamos? Dice la gente. Eh, Pero sabemos ahí que también tiene un compromiso. Y voy a hacer una pregunta que aquí mismo Cristal Pizarro dice, ¿cuál ha sido el duelo que más te ha costado uno contra uno para ya cerrar esta entrevista? Entre nuestras compañeras, obviamente, que adivinen ellos, ¿por quién creen ellos que es difícil marcar? O sea, si tienes un poquito de tiempo para esperar la respuesta, no hay problema. Escriban, obvio, sí, ¿cómo no lo puedo esperar? Ah, ya está, bien. Ahí, bueno, que la gente le conteste ahí, compañera por si acaso. Porque Compañera, acá, sí, po. bueno, acá también la gente está recordando el duelo que tuviste con Javier Agres en el clásico. Todo bueno ese duelo, Pero bueno, sí. no, ahí se habló mucho y la gente habló mucho en el chat mientras esperamos la respuesta de la gente, que fuiste una muralla en ese partido. Había que hacerlo, había que entrar convencida de... Yo entré a ganadora a todos los duelos y creo que eso me ayudó harto. Había que ganar todos los duelos tenían que ser para la U todo el partido. Entonces, y por eso ganamos el partido al final, por ganas, por meter, todos fuimos muros, ¿Y se cómo lo notó. viste ese partido? ¿Cómo viste ese partido por el marco de gente, por el partido que fue, por cómo jugó la U también? No, maravilloso. Siento que nos sacamos una espinita que nos quedó ahí a fin de año y la gente se portó estupendo. ¿A quién no le dan ganas de jugar un partido así si está toda la gente ahí apoyándote, yendo a ver a la U? No, un ambiente maravilloso. La U. La U, maravilloso. Bueno, pueden ver esa foto, recuerden. La gente ya está contestando. Ya tenemos casi 90 personas mirando esto y contestan. La Rebe, Zamora, la Rebe, Nico Fagre, la Rebe, Zamora, la Rebe. ¿Le achuntaron o no? La Rebe, totalmente. Bien la gente, bien, bien. Es que sí. Oye, pero debe ser, o sea, si en un, ya, para ti debe ser complicado en un entrenamiento, para las rivales debe ser un atroz. O sea, yo vi de nuevo el partido de Un Antofagasta y infierno. un infierno. Debe ser un infierno para la otra. Es que por lo menos yo entreno con ella, pues, entonces veo su movimiento y uno igual va como aprendiéndose para dónde se va a mover, como cuáles pueden ser sus enganches. Es impredecible, obviamente, pero uno como que trata de más adivinar que de mirarla a ella, porque si uno la mira queda mareada, obvio. No la podéis seguir. No, 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 la y Rebe bueno, crack. Crack total. Y bueno, también la gente habla de Dani Zamora y con la rapidez de Dani Zamora también debe ser complicado. Sí, pero por lo general me toca de compañera de ella, por lo general. No me toca marcarla a mí. Y si no juega por la otra banda, sí es que juega para el otro equipo, así que no me topo mucho en duelo con la Dani. Mira, acá la gente está diciendo, dice, esa es la actitud, vale, que vaya al plantel masculino, porfa. Me faltan ¿Qué hartas más? cazuelas para el plantel masculino. Mira, acá Antonio Torres dice, gracias por todo, vale, no pierdas nunca esa alegría que te caracteriza. Gran entrevista, simpática la Vale, dice Vale Cortés, una hincha ahí que de repente va al estadio. Y Exmac dije, dejen a la Vale que vaya a estudiar, tiene prueba mañana, ¿tienes prueba mañana? No, ¿No? ¿qué es eso? Ah, mentiroso, ¿Qué hay mentiroso, prueba? lo que yo sé, Por favor. me estoy Le di enterando. un pequeño paro cardíaco, vale. ¿No? Ah, Quizá un compañero de curso y no sabía. claro, capaz. No, no sé. Según yo no, no debería. Tengo entendido que la Oye, otra semana. bueno, hay que estudiar. Bueno, vale, ya te vamos a dejar acá los últimos comentarios. Javier Aguilar dice, te quiero mucho, vale. Tomás Chávez dice, ¿ya paró de correr? Bueno, acá Álvaro Sandoval dice, una leona tiene más sangre que todo el masculino. Bueno, eso ya es otro tema, pero lo que ponen ahí en la cancha es maravilloso. Con la Vale nos llevamos por 16 días. Ella triunfa en la U, yo solo aplaudo, dice Cristóbal Pizarro. Vale, lo último ya, unas palabras para el hincha, para la gente que te está mirando acá, que en verdad está, como te dije, muy encariñado contigo. Eh, Insiste que estás en tu prime, pero tú dijiste que tu prime todavía está por llegar. Así que, nada, un mensaje ahí a la gente de la U que está viendo ahora este programa. Muchas gracias por todo el apoyo, por todo lo que entregan día a día, por querer a la U femenina por sobre todo, y que lo que yo voy a defender la polera a muerte, que eso no les quepa duda, y voy a correr lo que tenga que correr con la polera. Más todavía. Todo por la U. Así que sí, no, muchas gracias por hacerme sentir querida y que ellos también sientan que yo le tengo mucho cariño a la U, soy de la U, me siento de la U. Así que no, de corazón muchas gracias. No, Ay, vale, en gracias a verdad. ti, vale. Gracias a ti, vale. Acá la gente te quiere mucho. Bueno, acá Fernando Becerra, que el chico que dijo que te vio en la universidad, dice, la otra semana aparte la solemne. Ya. Tranquilidad, tranquilidad, gente. Oye, vale, bueno, primero que todo, muchas gracias. Ahora vamos a dejar a la gente con unas cuñas de Jan Karof del post partido contra Antofagasta. Vamos a analizar todo el partido de Antofagasta, analizar también el partido de Vale Díaz. Y bueno, y lo que va a venir ahora este fin de semana contra Cobresal. Así que muchas gracias, Vale, y les dejamos las cuñas de Jan Karof. Sí, bueno, las sensaciones son súper buenas. Iniciamos el partido con un cambio arriba, que era algo que nos habíamos propuesto. Así que súper feliz por el desempeño del equipo primero y también feliz de poder haber hecho 2 goles que van para mi mamá y mi familia en general, pero mi mamá que está en su día en su día. Y a mi papá que también me pidió que siempre le dedicaba los goles a mi mamá, así que uno para él. Oye, Yanko, bueno, ¿cómo recuerda el gol de tiro libre? ¿Fue un golazo? ¿Lo tienes practicado? Fue en realidad en la semanas anteriores no había practicado tiros libres, sino que teníamos las jugadas, directo me refiero, y ahora el miércoles tuvimos una actividad con la psicóloga que llevaron como un paño que había que achuntarle al ángulo con el hoyito, y yo estuve ahí, le achunté como 3 veces a ese hoyito y dije ya, ¿por qué no? Me imagino en el arco como esa mallita, y resulta que le pegué igual como había salido en el entrenamiento, así que súper feliz. La verdad voy a llegar a ver la repetición porque no me acuerdo mucho, así que, pero no, súper feliz y contenta. Bueno, y el rival, Antofagasta, un rival que venía ganando todos los partidos, fue duro, ¿cómo encontraron el encuentro? Claro, nosotras teníamos analizado al Antofagasta como un equipo difícil, era algo así como el equipo revelación, así que nunca los miramos en menos, pero sí, yo creo que depende mucho de nosotras el juego. Entonces, como nosotras salimos con un cambio arriba, con las ganas de ganar, de jugar, de hacer nuestro juego, el partido se nos dio a favor desde el minuto 1, así que muy feliz, contenta. Y también tenemos que seguir mejorando algunas cosas, pero el balance es positivo en este caso. Yanka, punteras exclusivas, mitad del campeonato, llevan 7 fechas, queda la mitad de la primera rueda. ¿Cómo es tu análisis, Yana, en esta fecha que han pasado? Y tomando en consideración que viene Santiago Morning luego. Claro. No, el equipo por lo general se ve bien sólido en cada partido, si bien hay cosas que mejorar y cosas que nos ayudan a mejorar y a llegar al objetivo que es obviamente salir campeonas. Entonces cada partido es un aprendizaje, estamos ya en la mitad del torneo, vamos invictas, pero no quita que después más adelante puedan haber mayores desafíos, así que tenemos que estar preparadas para todo eso. ¿Cómo evalúa que la gente la siga acompañando, se hace presente siempre en cada partido masivamente, el aliento importante de la hinchada? Claro, la gente es un pilar fundamental en nuestro fútbol, en nuestro juego, escucharlos aquí todo el partido, alentar, no se callan, al final es muy muy bonito. Y nada, agradecerles también a la hinchada que siempre nos apoya, que está aquí con frío, calor, lluvia, sol, todo, así que ellos son fundamentales también en este triunfo. Yanka, considerando que la suspensión del público en los partidos del masculino, ¿crees que puede ser un incentivo para que más gente pueda venir a ver a las Leonas? Claro, o sea, si bien nosotras tenemos nuestra hinchada, ya vienen harta gente por todos los partidos, si bien no sé, creo que el partido pasado fueron como unas 500, ahora tenemos como una hinchada base, así que feliz por eso, y también invitar a los hinchas, si es que no van a ir a ver al masculino porque no pueden, que vengan también hacia acá, que nosotros estamos jugando todos los fines de semana. Gracias. Y volvemos acá al Rincón de las Leonas. Oye, un gusto a toda la gente que ha estado comentando, que ha estado hablando. Ana, entretenido. Estuvimos mucho tiempo intentando traer a Valeria. Se hizo mucha gestión. Sí, mucho lobby. Sí. Es más, ahora que terminó la entrevista me voy. Ah, verdad que sí, hay un problema. Yo renuncié en vivo. La gente que estuvo en el programa anterior se acordará cuál fue el final del programa, qué sucedió, lo que generó polémica y una casi ruptura en el Rincón de las Leonas. No, hubo ruptura. Cosas peores no hicieron rupturas semanas anteriores y esto lo generó. Yo renuncié en vivo, dije no, adiós, me voy. Así que espero... Pero dime que no fue chistoso. No, fue chistoso. Pero el daño a mi derecho al honor, a la honra, está hecho. Ahí tío Pipe conocerá a mi abogada. No, y lo mejor que quedaron unos stickers maravillosos. Que en una semana no me ocupaba demasiado. Sí, es verdad. Están los stickers. Los vamos a rifar cuando necesitemos dinero. Sí, oye, un gusto, bueno, un abrazo gigante a toda la gente que ha estado apañando, que ha estado hablando acá. Patricio dice, ¿por qué tan corta la entrevista? Es que Vale tenía un compromiso, por eso también nosotros quisimos adelantarlo para que ella pudiera poder conversar. Ustedes saben que nosotros nos extendemos hartos con la entrevista, pero también quisimos respetar ahí a la Vale que dijo, bueno, sí, pero tengo que pasar. démosle. Por eso empezó más temprano y ahora podemos analizar muchas, pero muchas cosas. Mira, acá cosas. Dice, esa ruptura fue como la de la Monserrat con Gaby Borges. Sí, tal cual. ¡Ay, oh, qué entretenido! Han roto las relaciones con tío Pipe. Hasta el próximo aviso. Bueno, ¿para dónde comenzamos? El gran triunfo, a ver, tenemos mucho tema para conversar. El gran triunfo contra Antofagasta, Chama máxima goleadora extranjera en la U, bueno, el partido en Cobresal. ¿Ahí pegan a pegue hoy día? Vamos conversando, no sé si quiero hacer la columna o quiero que conversemos un poco de lo que está pasando. Ya, perfecto. ¿Por dónde vamos? Vamos por el partido, un gran triunfo. Sí. Un gran triunfo de Universidad de Chile. O sea, para mí es un gran triunfo. Primero, quiero hacer eco a lo que es Antofagasta, a lo que ha logrado Antofagasta. Que el 6-0, a mi parecer, era, por mi parte, cero esperado. No porque no confíe en la U, sino viendo cómo venía Antofagasta. Que sí, tenía una baja importante, pero igual era un equipo que había propuesto harto durante el campeonato. O sea, hablábamos nosotros, miren dónde está. Hablábamos también en Corita y al Piojo, que es Antofagasta o el Chago, los que están peleando el Chile 2. O sea, la instancia en la que podría llegar también Antofagasta. Creo que eso habla muy bien de lo que fue la U, de lo que pudo hacer el día domingo ahí en el Santiago Hueras. Creo que fue una U que no descansó, que siempre estuvo presionando, una U que tiene transiciones ofensivas muy rápidas y que, ante mi parecer, no eran así. Y que incluso eso permitía que equipos que te sabían defender, que se sabían ordenar atrás, te complicaban. No llegabas rápido al arco, no generabas. Y creo que hoy estamos viendo en esta U todo lo que decíamos que quizás faltaba. Estas transiciones rápidas, que equipos que te defienden bien porque pasa piola. Pero el trabajo defensivo de Deportes Antofagasta fue muy bueno. O sea, si saquemos el marcador y veamos lo que hicieron en cancha, la forma en la que defendió fue muy buena Deportes Antofagasta. Incluso ahí lo conversábamos en el estadio como, ojo lo que está haciendo Antofa en este partido. Y aún así la U le gana un 6-0, y aprovechando su velocidad, aprovechando que me encanta esa dupla que está armando la Chama con Rebe, la velocidad de Dani, creo que la banda derecha es tremenda, las transiciones ofensivas de Fernanda Pinilla, los remates de distancia, o sea, a mí me dio demasiada alegría ver a una Yanka Groff pateando con confianza. Hizo un gol de tiro libre espectacular también, entonces son todas estas cosas que, a lo que quiero ir es no normalicemos lo que logró la U el domingo, porque para mí es tremendo triunfazo, no es como, le ganamos a cualquier equipo, le ganamos al equipo que está luchando por entrar al Chile 2, entonces ojo también con eso. Es que ese es el tema, yo voy a parar un poco ahí, la gente dice otra goleada de las Leonas, otra goleada de las Leonas, un equipo que golea normalmente, golea Coquimbo. El tema es que no se toma el peso del rival que era. Uno dice, pero Antofagasta siempre le hemos ganado. Me acuerdo hasta un 13-0 por ahí. Digo, sí, pero este Antofagasta se preparó muy bien. Trajo varias jugadoras de afuera, tiene varias jugadoras interesantes, jugadoras que están en microciclo de selección como Melanie Letelier. Pero la U supo cómo atacarle. Nosotros lo hablamos, hicimos un pequeño análisis de Antofagasta la semana pasada, Ana, y dijimos dos cosas, y dos cosas que hay. Primero, que lo mejor que tiene es a la hora de atacar, porque cuando se descolgaba Melanie Letelier o Leslie Olivares, hizo daño a Antofagasta. Hay un par de corridas ahí de Melanie, perdón, de Leslie Olivares, que iba muy rápido y generó también unas buenas tapadas de Nati Campos. Pero lo otro decíamos, ojo con la defensa, que quizás es lo más débil que tiene Antofagasta. Claro. Y después ya vamos a estar analizando quizá un poco más en detalle algunas cosas, pero los goles nacen de, nosotros dijimos, Antofagasta cuando se defiende se va muy atrás, y la U entendió que tenía que avanzar en la línea, tenía que subir las líneas. Uno veía la defensa de la U, está en la mitad de cancha la defensa de la U, y Antofagasta está casi completo, metidos en tres cuartos hacia su arco. Y ahí da también la importancia, antes de todo, de jugadoras como Rebeca Fernández, que con dos, tres amagues te deja un espacio para que entre alguna jugadora, y así nace, por ejemplo, el gol de Yanka, que entra de segunda instancia. Y nosotros dijimos, la U tiene que probar contra Antofagasta porque se cierra mucho atrás, sí, ya con mucha gente al área. Hay que probar también de distancia, y el gol de Yanka, el primero, nace de que Yanka llega desde atrás, golpea y hace el gol. Sí, y por ejemplo, creo que el tema es que a mi parecer tampoco es que solo vinieron a meterse atrás. No es algo que yo solo vaya a decir en este programa, lo he dicho antes. Para mí, defender es un arte. No es llegar y defender, no es llegar y meterse atrás. Uno dice, ya, es que 6-0. Y aquí voy a poner de ejemplo otro partido que anteriormente hemos mencionado, cuando Colo-Colo le gana a Católica 5-0 durante este campeonato. Uno dice, ya, ojo, 5-0, pero la mejor jugadora de ese partido fue Cata Figueroa, que sin Cata Figueroa yo creo que Colo-Colo te hacía 10. Entonces, es el marcador importante, sí, porque te da los puntos, pero no nos quedemos en eso, no creo que estemos agrandando a Antofagasta. Es más, no me gusta que siga como, no era tanto Antofagasta, porque para mí es minimizar lo que hizo la U. Es minimizar las cosas buenas, la dinámica, lo que generó la U, porque aún seguimos acostumbrados a resultados estratosféricos en el fútbol femenino. A que la U gane 6-0, 5-0, y de cierta forma uno empieza a decir, ah, ya, lo estamos, es normal, esto es lo que se da siempre. Pero hay un momento en que no se da. O sea, ¿cómo nos fue contra Universidad de Concepción? Ganamos a Universidad de Concepción, pero Universidad de Concepción nos metió 3, les ganamos 6-3, Antofagasta le ganó a Conce. Entonces, cuando uno dice, es que la agrandaron mucho, no estoy de acuerdo, porque si Antofagasta no se vio bien, fue porque la U supo neutralizar muy bien su amenaza. Y en eso, un comentario especial quería decir yo, tú le decías muy bien lo de la velocidad, y algo que me llamó la atención es que hay jugadoras que se te escaparon con velocidad. Y yo no sé si esta instrucción vino de la banca, es parte del crecimiento de las mismas jugadoras, pero dense en cuenta en cómo esas jugadoras siguen a la de Deportes Antofagasta que se les escapa. No fueron a buscar nunca la falta, que eso podría haber sido expulsión o generar mucha amarilla, no fueron nunca a correr al lado de ellas, a buscar ese 1 contra 1. Simplemente corrieron cerrándoles el ángulo de tiro. Y hubo muchas jugadas donde se las llevaron en velocidad, la jugadora de la U iba atrás corriendo, pero le cerró siempre el ángulo de tiro. Y ahí Antofagasta no pudo driblear, no pudo asociarse, y eso quizás pasa piola, pero ahí detrás algo hubo. No sé si fue la instrucción de Nico Bravo, o que las jugadoras desde antes ya saben cómo tienen que manejar esas partes de velocidad, porque por algo también pasó, por algo así también lo buscaba Antofagasta. Habían jugadores que aguantaban muy bien en el medio, que salían a descargar, y no sé, no quiero minimizar haberle ganado 6-0 a Antofagasta. No, no hay que minimizarlo, como tampoco vamos a minimizar este mensaje de Exmas, que es miembro por 10 meses ya de Rincón del Bulla, dice, que no renuncie Ana Martina, crack del Rincón. No, sí, no. Todo esto es parte del juego, televisivo, para reírnos un rato, que no todo sea tan grave. Bueno, volviendo a lo mismo, creo que también, yo creo que Antofagasta estaba haciendo bien su pega. El tema es que la U supo cómo hacerle daño a Antofagasta. Mira, y hay algo de los 3 goles, los 3 primeros goles que tienen una similitud. No es que lo haya hecho los 3 la Chama, o que los 3 haya participado Rebeca Fernández. Es el siguiente. Mira, lo tengo acá anotado. Primer gol nace de una recuperación de Ana Gutiérrez. El segundo gol nace de una recuperación de Vale Díaz. Y el tercer gol nace de una recuperación de Karen Fuentes. La U, cuando una jugada Antofagasta iba, siempre había una que iba al choque y una segunda esperando un toque para recuperar el balón. Y las goles de la U nacen así, nacen de recuperaciones. O sea, también va de la mano de una preparación y también de un mediocampo que, te voy a ser bien sincero, me gustó más hoy día con Karen Fuentes que con Nicole Fagre jugando de 10. Me gustó mucho más. ¿Por qué? Porque el tema de la recuperación, los movimientos de Karen, los movimientos de Yanka, porque Karen se queda volanteando atrás, y Ana Gutiérrez y Yanka Gross no jugaban, ninguna jugó como de 10, jugaron finalmente como jugar a interiores. Y después, obviamente, dentro del trajín del partido, se iban movilizando, de repente quedaba Yanka un poco más atrás, pero por ejemplo, no sé si te pasó que viste a Yanka más adelantada de lo normal en este partido, un poco más adelante, llegando más en segunda línea, y eso también facilita el trabajo y el andamiaje que tiene este equipo de Nico Bravo, que el tema de que, y tú lo dijiste, esta U ataca más, porque también tiene un ataque más directo, no es de posesión, no es todo el rato de estar tocando, no, es de llegar rápido al área contraria y con toques. Si alguien se pone a analizar este partido, vean el partido nuevo, nosotros destacamos mucho cuando combina la Chama con Rebeca, pero los pases a un toque que hace esta Universidad de Chile son para valorar, son para valorar. O sea, el primer gol, si no me equivoco, el primer gol, nace una recuperación, Yanka toca de primera con Rebeca, y Rebeca se hace el espacio para pasársela a la Chama. Hay otros goles también donde se hacen dos toques rápidos y dejan en libertad a otra jugadora. Y eso también es un trabajo, no es fortuito, es porque se ha ido trabajando, ¿no? Tal cual. Y es más, en eso quería destacar algo, dos cosas que, la primera, lo que mencionaste, Nico Fajre, que lo conversé también en el estadio con quienes estaba viendo el partido, de que yo creo que quizás algo que le afecta a Nico Fajre en el funcionamiento de este equipo es que recién llegó ahora. Y ustedes dirán, ya, pero ¿cómo? Yo no creo que sea fácil llegar a la U y adecuarse al estilo de juego de la U, porque acá muchas jugadoras han llegado y han dicho, estamos acostumbradas a ser delantera y saber defender de central. Y cambiar esas posiciones, que si ya subió, yo estoy acá, ya es parte de nuestra naturaleza. Yo no sé si las jugadoras que llegan, eso lo tienen tan incorporado, lo van a desarrollar en 8 fechas. Entonces, creo que es muy distinto cuando vemos un mediocampo de 3 jugadoras que ya llevan mucho rato jugando juntas, que se conocen, que conocen el sistema. Porque, por ejemplo, tú lo decías, la forma en la que vimos a la jugadora, pero yo me acuerdo una jugada en que vi a Yanka metida entre medio de las centrales, iniciando la jugada. Y una Karen más, quizás en esas labores de creación, una Anita más atrás. Entonces, lo que se vio bien, creo yo, sobre todo para este tipo de partido, es que no fueron posiciones fijas en el mediocampo, que las jugadoras se mueven constantemente, y eso te arrastra marca. Eso, porque ¿qué pasa con la jugadora que la entrenadora le dice, tú no sueltas hoy día Yanka Grof, y Yanka está metida entre las centrales? ¿Qué hace esa jugadora? Está descolocada, no sabe dónde ubicarse en la cancha. Entonces eso también te genera a ti oportunidades, te genera una ventaja que tu mediocampo se mueva tanto, que sea tan variado. Algo que yo no creo que Nicole Fajre no lo tenga. Es solo que esto se tiene que ir generando. No va a pasar de un día para el otro. Es como cuando llegó Vale Díaz. Yo me acuerdo que al principio igual la Vale era bien cuestionada por los hinchas. Y se fue ganando su espacio. Mira dónde está ahora. Entonces, creo que igual en eso es importante rodaje. Por algo yo también creía que la Chesca todavía no estaba para titular. No porque crea que sean malas, sino porque hay un sistema que no se conoce en 2 partidos jugando de titular. Hay que ir de a poco. Y en eso no quemarlas para que un error no haga que todos te quedan afuera del equipo. Y otra cosa que te quería comentar antes de darte el pase. Algo sí que yo creo que pasó con Antofagasta con ese pase rápido que tú dices, el primer toque. Y es que yo creo que Antofagasta no estaba tan superada, pero ni físicamente, ni técnicamente, pero en un momento esos pases, como que estuvieran jugando baby fútbol contigo, mentalmente la sacó del partido. Yo creo que hubo un minuto en que Antofagasta dijo, ¿en qué estamos? Onda como, ellas se sintieron superadas, pero fue esa sensación, a mi parecer, la que me transmitió Antofagasta en unos momentos del primer tiempo. Mira, voy a leer algunos comentarios que acá la gente igual está opinando sobre el partido. Exmac dice, pressing alto desde el inicio, lo dijimos antes del partido, esa era la estrategia, y se dio bien. Álvaro Sandoval, respecto al tema de Nico Fajre, Rebeca el primer año no era titular. Ojo, hay un dato ahí que está erróneo. Si bien en Copa Libertadores no fue titular Rebeca Fernández, cuando llega a la Universidad de Chile, porque venía saliendo también de una lesión, recordemos, posteriormente empieza a tener, se pierde las primeras 2 fechas del año 2021, después ya termina siendo titular siempre. El tema es que quizás no destacó tanto por eso mismo, de ir conociendo al plantel, ir conociendo cómo juegan. Si uno analiza este plantel, Ana, son muy pocos los nombres que llegan. Normalmente el equipo es casi el mismo que venía. O sea, imagínate, Vale Díaz estaba, Jackie Beca estaba, Carla Guerrero, Mariana Denise estaba, Pinilla estaba, Bianca Groff estaba, Anita Gutiérrez estaba, Denis Zamora estaba, Rebeca estaba, La Chama estaba. O sea, son jugadores que ya están y conocen. Y como tú dices, y acá la gente dice, por ejemplo, Jorge Vidal dice, Nico no ha brillado, pero tampoco lo venía haciendo mal. Yo lo que veo de Fagre es que no brilla, pero siempre está ahí, dice Álvaro Sandoval. Y es un punto también, nosotros lo hemos mencionado acá en el programa. Quizás no es la Nico Fagre que veíamos en Chavo Morning, que hacía muchas cosas, pero sí es una jugadora que está como al servicio del equipo. Claro. Hoy recién dijiste algo. Ah, ya. No son tantas jugadoras las que llegan y dijiste nombres. Pero yo creo que si hay algo que hay que reconocerle, y es lo que yo más valoro hasta el momento, el trabajo que ha hecho, estoy que estornudo en cualquier momento, por si acaso, que no crean que estoy haciendo cualquier cosa con mi nariz, y que le debo reconocer mucho a Nico, mira, para encima entre medio de esto, ¿qué van a creer de mí? Al trabajo de Nicolás Bravo, al trabajo del cuerpo técnico, es que yo creo que sí ganaste nombres que ya tenías y que son refuerzos esta temporada. Yanka es uno, La Chama, Dani Zamora la queremos y todo, pero yo creo que este inicio de temporada es 1000 veces mejor que el inicio de temporada del año pasado. Creo que está haciendo mucho más por la banda derecha, en gol, en participación, en cómo llega a cerrar jugada. Entonces, sí, tiene los mismos nombres, pero Vale Díaz no es lo mismo que la temporada pasada. Entonces, ahí hay detrás un trabajo, que también en muchos casos propios de la jugadora, pero también atrae un cuerpo técnico. Y creo que tenemos pocos nombres de refuerzo, pero recuperaste a muchas jugadoras. Recuperaste bastante. Concuerdo los nombres, Yanka, Vale Díaz, Dani Zamora. Recordemos, Dani Zamora llega después de una lesión a la U. Estuvo un año fuera, además con lesión, y vuelve a la U y tiene que volver a congeniar con el equipo. Vale Díaz alternó el segundo semestre titularidades con suplencia, y más suplencias que titularidades. Yanka fue un vaivén, lo hemos mencionado muchas veces, y cerró un año increíble Yanka, los últimos partidos fueron muy buenos, y ahora sigue al mismo nivel. Para mí, si tú me preguntas, junto a La Chama y Rebeca, Yanka es de lo mejorcito que hemos tenido este año. Y sí, también la considero un refuerzo. Y también, otro tema que ha estado siendo tabú, que alguien pues lo podemos puntualizar un poco, dándole rodaje a jugadoras, o sea, que juegue Nati Cayupán, que juegue Ignacio Durán, que juegue Huenteo, que por ahí habíamos visto un tuit que decían que Huenteo se fuera a otro equipo. No, hay guerra si pasa eso, sí. Pero son muy necesarias, y también tienes un plantel que se va conociendo. Por acá había un comentario, Francisco Hinojosa Winnie dice, se nota demasiado que este equipo presiona demasiado al rival en campo de ellas, cerca del área. Es el fiel reflejo del buen trabajo de Nico Bravo. Y yo creo que también la confianza que se le está dando a algunas jugadoras, y también lo que está permitiendo de ganarse puestos. O sea, aquí yo creo que nadie tiene el puesto regalado. Hay jugadores, decimos, bueno, cuando no está Ana Gutiérrez no tenemos otra Ana Gutiérrez. Pero es porque Ana también está jugando bien. Yo creo que ese también es otro punto. Recordemos que Ana comenzó muy bien el año pasado, se lesiona y no vuelve tan bien el segundo semestre. Y ahora creo que Ana Gutiérrez ha mejorado mucho y está siendo una jugada muy necesaria, el tema de los kits, el tema de distribución, el tema de leer juegos, y también tienes jugadoras que se están empoderando. Vi muchas veces a Yanka una vez súper priorita, pero Yanka dando instrucciones del campo, diciendo dónde moverse, si quiero recibir pase o no quiero recibir pase, y eso también es crecimiento de las jugadoras. Sí, y dentro de esas cosas que te estaba diciendo, que quería mencionar algo importante, lo de rodaje. Porque, por ejemplo, el gol que llega de Yesenia Guanteo es un centro de la Nacha Durán, que no habíamos visto, porque nosotros igual decíamos, pucha, que lata la Nacha, porque es una buena jugadora, ha hecho mucho en las juveniles, sabemos que tiene potencial, pero lamentablemente una banda donde corre Fernanda Pinilla, o sea, con el nivel que está mostrando, le puedes competir, que bueno tener una jugadora de reemplazo importante, pero no te podemos engañar que va a ser la titular, pero que tenga ese rodaje, que sume minutos, que cuando sume minutos sea importante, y lo bien que entra también. Entonces, Nacha Durán, que juegue Denise Orellana, que juegue Nati Cayupán, muchos dirán, pucha, no me acuerdo quién me dijo que que fue una pena sacar a Rebeca. Sí, pero la temporada es larga. Acordémonos cómo terminó Rebeca el año pasado, estaba reventadísima, o sea, no te podía aguantar un partido de Copa Libertadores. Necesitamos que lo aguante. Y para eso no la podemos hacer Claro, jugar todos los minutos del campeonato nacional. Y ahí tiene que entrar bien una Yesenia Guenteo, que lo hace muy bien cuando entra, una Natika Yupan, que me gustó cómo pivoteaba, cómo se recogía para generar un pase también con el mediocampo. Nacha Durán, Denis Orellana, porque no sirve que estas jugadoras sumen minutos cuando ya no te queda ninguna otra opción, cuando la urgencia te apremia. Tienen que sumar antes. Y qué bueno que hemos visto debutar a juveniles sumar minutos. Entonces, creo que eso también es algo muy bueno del cuerpo técnico. Por ejemplo, que entrara una Francesca Caniguán y Francesca estuvo muy cerca de su gol. Fue bien, se movió bastante bien por la banda en la que estaba, entonces yo creo que quizás no nos van a gustar a todos los cambios, que nos jueguen todo el tiempo, pero yo creo que esto es mucho más importante, o sea, al final estás pensando en que el proyecto dura todo el 2023. Y sí, es un proyecto largo, vas a necesitar jugadoras. Por ejemplo, acá mencionaba dos refuerzos calados. Y es verdad, sí, uno necesita más Sí. calidad, siempre necesita más calidad de aquí. El tema es que Estaú está jugando bien, por lo menos en el plano local. Después ya internacional vamos a estar viendo cómo funciona Estaú de Nico Bravo. Pero por acá, por lo menos lo que hemos visto, yo estoy muy sorprendido y también muy satisfecho con lo que he visto de jugadoras, de niveles, de propuestas. Porque recordemos que antes del partido en Colo-Colo se hablaba de Colo-Colo de Gran Cuco. De Colo-Colo tiene jugando mejor que la U, que la U de repente deja dudas. Y la U jugó un partidazo contra Colo-Colo. Fue un partido donde, y lo conversamos en su momento, quizás es el mejor partido de los últimos 3 años que ha tenido la U, junto al de contra Santa Fe en Libertadores, entre o el Chavo Morning en la final. Fue un muy buen partido, y ahí para adelante, la U de repente tiene ripio, sí, yo creo que todavía hay que mejorar muchas cosas, que ya lo vamos a estar planteando más adelante, pero sí es una U que tiene que mostrar poderío, y lo está demostrando en el torneo. No goleando por goleando, o ganando partidos, porque a través de un funcionamiento que después te genera réditos con equipos más potentes a la hora de jugar. Y aprovechando que dijiste la palabra golear, quiero destacar la vuelta de Nati Campo, porque volvió contra Audax, no fue tan exigida contra Audax, pero este partido sí fue exigida. Sí, le llegaron al arco, sí tuvo que aparecer. Y hablamos de que estamos goleando, pero estamos goleando también por quienes tenemos en el arco. O sea, a Coquimbo le ganamos, fue 8-0 Maxi, si no me equivoco, Fíjate. 7. Pero te pudieron haber metido 2 si no era por Gaby Borges. A Colo-Colo le ganamos 3-0, pero Colo-Colo nos puede haber descontado si no era por Gaby Borges. Entonces, sí, hemos goleado, pero también hemos goleado porque tenemos en el arco buenas jugadoras, buenas arqueras. Y en eso me alegra que Ñata en este partido tuvo buenas intervenciones. Creo que todos nos quedamos con la del final, que fueron. O sea, yo me quedo en verdad en esa parte final con la mano cambiada que mete, porque incluso yo después la busqué y dije, ¿esa era la muñeca mala o no? Porque una de las cosas que nos decían de su recuperación era que había perdido mucha fuerza en la mano. Claro. Y yo dije, pero esa mano no se mueve cuando mete la pelota. O sea, es increíble cómo la saca, el gesto técnico que hace. Yo dije, eso es tremendo. O sea, para mí eso fue como hacer un gol. Lo mismo que Gaby Borges cuando le saca a Justin Jiménez. Eso es hacer un gol. Entonces, qué bueno saber que vuelve la Ñata a buen nivel. Y que en el arco también tenemos 2 jugadoras de muy buen nivel, que si falla una va a estar la otra. Entonces, también a tenerlo en consideración cuando vemos esta goleada abultada, sí, pero quizá igual nos metían más goles si no era por nuestra arquera. Entonces, a tenerlo en consideración. Mira, acá la Holanda recuerda a la chica de Nati, la jugada donde Lely se va por el sector izquierdo, da un Tremendo. pase a Scarlett Díaz y sale a achicar muy bien Nati Campo, Sí, ¿no? O sí, sea, así también es. tuvo harto, harto que hacer. Bueno, algunos comentarios más, por acá alabando también el nivel de Nacho Urán, dice, de todas formas Nachita es la fiel reemplazante de la Pini, dice Juan Carlos Martínez. Acá Guachurre dice, ojo que Pinilla es nuestro lateral al menos 8 años más. Antonio Torres, está bien que cuando el partido ya esté semi-cocinado se vengan los cambios, hay que darle rodaje a todas, es parte de la confianza igual. Y de repente pasa, o sea, uno ve jugadoras que quieren seguir dentro del campo de juego, el partido está cocinado, o sea, Rebeca cuando sale a del campo fue como, ¿por qué me saca? ¿Por qué me saca? Bueno, es parte también del rodaje, o sea, tienes a Caniguán en la banca, tienes a Cayupán, tienes a Huenteo, es porque también tienes que dar un rodaje a este tipo de jugadoras, necesitan confianza, sí. O sea, por ejemplo, a mí el gol de Huenteo me puso muy contento por la forma en que lo celebró, la forma en que vive también el fútbol. Nosotros hemos entrevistado a Yesenia y Huenteo vive fútbol, respira fútbol. O sea, yo estoy seguro que estuvo toda la tarde viendo el partido del City con el Real Madrid. lo tengo más claro. Y alegra ver también jugadores que están mostrándose y que también le hagan la tarea mucho más difícil a Nico Bravo. Tal cual. Y porque uno dice, ¿quiénes no entraron? No jugó Carla, por ejemplo. Carla Guerrero. Se guardó. Entonces, ahí tú también te das cuenta, en la banca, de rodaje, tampoco es una decisión tan fácil, ¿cachai? Por ejemplo, imaginemos, vuelve a Carla Guerrero, porque, ojo, se nos viene Cobresal, pero la fecha subsiguiente el Chavo. Entonces, que se supone Carla debería tomar rodaje, va una Mariana a la banca. Mariana ¿es para no hacerla jugar? Yo creo que otra de las que hizo partidazo el domingo. Entonces, ahí es cuando decimos que bueno que hayan jugadoras que están rindiendo muy bien en todos los puestos. Sí o sí nos va a caer siempre alguien en la banca que no va a entrar. Es que sí, ellas es difícil. Por ejemplo, una vez hablaba con alguien que me decía, me da lata, que tiene contacto con las juveniles, me decía, me da lata que jugadoras jóvenes, no sé, yo hice Burtema González, la Flo Acevedo, la hermana Suazo, no tengan minutos, no tengan citaciones, y digo, es que tienes un plantel muy amplio, ¿a quién sacas de la nómina? Sí, ¿a quién sacas de esta nómina? Porque las otras también tienen que jugar. Cayupán tiene que jugar, Nacho Brand tiene que jugar, Huenteo tiene que jugar, Caniguán tiene que jugar, Denise también, o sea, tú tienes toda una... tienen mucho por dónde ver este equipo. Sí, no, y creo que eso es algo bueno. Comparten que tienen que venir jugadoras. Ahora, ojo con lo de Cami Gómez. Yo creo que eso va a ser clave si las piensas para Libertadores. ¿Cuál es el futuro de UDEC? Porque acuérdense que no se puede cambiar de equipo este campeonato. Es verdad. Entonces, solo te serviría para Copa Libertadores. Sí, una jugadora interesante, que marcó 2 goles, ya lleva 8 en este torneo. La sufrimos también ahí en Talcahuano. Muy simpática. Muy simpática. No, sí, muy simpática ella. Bueno, pues estaba viendo algunos de los comentarios, destacando mucho el nivel de la U, el tema de algunas jugadoras. Mira, acá Guachorri, yo conozco a los primos de Huenteo, siempre decía que en las pichanca los dejaba comiendo tierra. Y también un abrazo al gigante Arturo, que se perdió la entrevista con Vale Díaz. Que hasta lo nombraste, Arturo, ahí. Sí. Ahí puede, cuando termine el capítulo, volver a verla. Sí. Estuvo entretenida. No, no es de mucho hablar, como ella dijo, puta, soy tímida, pero acá se rió bastante. Lo pasamos bien, estuvo entretenida esa conversación con Vale Díaz. Y bueno, ya entrando un poco más al partido, a todo lo que es en el análisis, 3 goles de la Chama del primer tiempo y se convirtió en la máxima goleadora extranjera de la Universidad de Chile. Oye, en la previa que la sufríamos, como desde Palestino, que veníamos nosotros con la estadística, decíamos, no digamos nada, no la mufemos, no le pongamos presión, no queremos que la Chama esté ansiosa, y cada vez que la Chama hacía un gol, se está acercando. Me acuerdo del gol contra Colo Colo, yo decía, oh, y si lo rompen este partido... Ahí espero que no me rete la Chama si cuento esto, no, tampoco es tan brígido, pero en esas conversaciones que tenemos post partido, y ella decía como lo de las señales, que todas las cosas pasan por algo, Y yo decía, bueno, quizás por algo no pasó contra Colo-Colo, por algo quizás no pasó contra Audax. Y creo que romper el récord, romperlo con un hat-trick, romperlo en el partido en que juega 100 veces por la U, en el Día de la Madre, jugando con la polera, homenajeando a tu mamá, dedicándosela a tu mamá, a todas las mujeres importantes. Weón, tiene un guionista fantástico, weón. Mejor que Succession, This Is Us, toda la weá. Su guionista de vida es tremendo. Sí, estábamos hace rato esperando esto. Sí, nosotros sabíamos que estaba a pocos goles de Mariana Larroquet. La gráfica, decíamos que esperamos tirar la gráfica pronto, hace el gol, la tiramos y en verdad es gigante lo que es la Chama, lo que define también la Chama, lo que genera también. Después, al final del partido, también la gente le gritó a la Chama, hizo un cántico a la Chama en este partido. Estuvo muy emocionada en el postpartido con la Yera, en la transmisión. La Yera. Ahí hizo llorar a la Chama. Y no, en verdad, como tú dijiste, Dios es guionista. Sí, no, en verdad me alegro mucho por la Chama. Siempre lo pensaba, pero creo que cuando se lo leía Vale Cortés, como las cosas buenas les pasan a la gente buena, y algunas veces me arrabia lo trillada que está una frase de Marcelo Bielsa. Pero creo que cada vez que la pienso, solo me imagino a la Chama. Esa cuestión de traguen veneno, onda, que todo se equilibra al final. Te juro que yo tenía la gráfica y quería subirla con todos los pantallazos de la gente que la retiró, que le tiraba mierda, que se tenía que ir, que estaba pa' banca, que no podía ser titular en un superclásico, que puso a otras jugadoras por encima de ella, pero la Chama no se va ni con el cheque en blanco. Digo, qué bueno que esto se está dando vuelta, que lo tengan que ver, que lo tengan que sufrir. Me alegro por la Chama, porque para mí es muy genuino, no solo con la Chama, lo he comentado también por otra jugadora. Yo vibro por la U, o sea, esta es mi pasión. Yo estoy en el fútbol por la U, yo me metí al fútbol por la U. Y ver que otra gente vibra de la misma manera que uno por estos mismos colores, que comparte esa felicidad, que muchos días malos son por la U, te llena, ¿cachai? Como lo agradeces. Si ella está loca por la U, yo estoy loca por la U, y agradezco tener en la U gente loca por estos colores, así que no tengo nada más que soy muy feliz viéndola muy feliz en la U, porque me da mucha pena la gente que no es feliz en la U, porque es algo que yo no me puedo imaginar. Bueno, acá hay muchas preguntas. Mira, quiero que la responda Ana Martina. Lola Holanda, ¿cuándo se juega el Chile 2, Ana? No sé si están despiertos quienes ven el FUTFEM en la NFP. Lo más probable es que no. Mira, acá Hernán López nos pide un podium de 3 jugadoras, las mejores 3, que podríamos hacer un poco más adelante. Yo tengo mis 3, ya las tengo listas. También nos pregunta acá José Luis Muñoz, a todo esto, 52 o 54 la Chama, que quedó mucha duda con el tema de los goles, porque nosotros subimos la gráfica cuando hizo el 52, pero no planeamos que iba a hacer 2 más. Así que, no, y menos que el segundo venía como a los 2 minutos del primero. No, claro, que fue rápido, así que son 54 goles que lleva la Chama contabilizados. Bueno, ahí también hice un hilo en Twitter para que lo vaya a ver sobre el tema de la goleada histórica, que está totalmente ahí invitado a comentar. Tal cual. Bueno, acá hay más preguntas, más que preguntas, comentarios, y me quiero quedar con uno, de María Teresa Rivas. Karen Fuentes es imparable en el mediocampo, tiene rasgos de 10, da buenos pases y visión de juego. Yo creo, ya, ahí voy a dar mi punto de inmediato, para mí las mejores 3 son la Chama de este partido, Yanka Grof y Karen Fuentes. Lo que distribuye Karen Fuentes, lo que se está posicionando Karen Fuentes, los pases que está metiendo Karen Fuentes, está haciendo una tarea muy difícil a Nico Bravo ahí en el mediocampo, porque yo tenía entendido, bueno, y lo he comentado siempre, que a Karen Fuentes le vieron mucho de lateral este año, nuevamente, igual que el año pasado. Por necesidades, Karen Fuentes pasó a la zona medial, al mediocampo, y ha rendido muy bien, mejor de lo que se esperaba. Karen Fuentes de esa posición. Y yo creo que es una pieza muy interesante porque tienes movimiento, tienes velocidad y tienes visión de juego. El partido de Karen Fuentes, lo que recupera Karen Fuentes los balones, o lo que presiona para que posteriormente una compañera te pueda recuperar el balón, es impresionante. Eso es tu podio. Sí, eso es mi podio. Oye, pero espérate, y mención también a Rebeca Fernández, que casi todos los goles pasaron por ella también. Sí. No, primero comparto lo de Karen. A mí me gusta cómo distribuye la pelota. Creo que es muy prudente al momento de tomar la decisión a quién le da ese pase salida, a quién le da ese pase con ventaja. Suele tomar muy buenas decisiones. No recuerdo malas decisiones en la entrega. Ahora, si tú me preguntas mi podio de este partido, para mí es La Chama, para mí es Vale Díaz, y voy a agregar a Fernanda Pinilla. No es porque me quiera saltar el mediocampo y crea que el mediocampo jugó mal o que jugó mal las delanteras, aunque no lo crean, es muy difícil. Habría puesto a la ñata también. Pero es que incluso Fernanda Pinilla se perdió como 2 goles. O sea, me encantan los laterales que se proyectan tanto, que son armas ofensivas. Básicamente en el FIFA yo no tengo laterales lentos porque no me imagino no llegar con laterales a la parte final de la jugada. Y creo que lo que está haciendo Fernanda Pinilla y Vale Díaz, o sea, en este partido, la Vale tuvo, ya le contamos en la entrevista, las oportunidades de gol. Fernanda también, cómo se están comunicando. Creo que Fernanda se está entendiendo muy bien, no solo con Rebeca, sino que también con La Chama. El tándem que está haciendo por la derecha Vale Díaz con Dani Zamora. Entonces, creo que fue un partido, nuevamente, en el que nuestras laterales destacaron mucho. Sí, destacaron bastante, subieron mucho, y eso mismo lo hablamos con Vale Díaz, la libertad que tienen para subir, y no solo subir, también hacer muchas diagonales. Pinilla y Vale Díaz hicieron muchas diagonales en este partido, y eso también molestó mucho a la gente de Antofagasta, que le molestó 2 cosas a la gente de Antofagasta: las diagonales de las laterales, y lo otro, la movilidad de las volantes, porque de repente no sabían a quién marcar, porque una cosa que tenía, y por lo que pude ver en el partido, Antofagasta, cuando salía la 1 presionaban, pero sí se posicionaban como una muralla para que no pasara la pelota. Claro. ¿Qué pasó en un momento? Hay una jugada, creo que precisamente es en el palo de Pinilla. Pero la Pinilla, bueno. Que Pinilla venía volviendo de un córner por el sector derecho. Y la jugada, bueno, como después del córner, la jugada quedó en las defensas de la U, Pinilla se va entrando por el medio, y como todas las volantes están viendo a las 3 volantes de la U y a la línea defensiva de la U, no se percataron que tenían otra jugada atrás, que era Pinilla que estaba sola, que estaba volviendo, y le dan un pase a Pinilla. Pinilla recibe sola y se va hacia adelante y le pega al arco. O sea, también tuvieron mucha atención con las volantes, pero se les complicó demasiado por momentos el tema de los movimientos, y también las diagonales de Rebeca Fernández. Sí, es que creo que esas siempre son jugadas que te marcan la diferencia. Es más, ahora que hablamos de las diagonales, porque creo que te rompen el esquema, te rompen lo que están esperando. Por ejemplo, las jugadas preparadas en todos los tiros de pelota parada, que uno diría como, ay, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Pero hay muchas situaciones de riesgo que ha generado la U con sus pelotas paradas gracias a la jugada preparada. Entonces, que también te desarma la barrera, que te desarma el marcaje, ya sea zonal o individual, que te están haciendo los distintos equipos. Entonces, claramente detrás hay un trabajo para esa toma de decisiones, y es lo que permite que tengas más variedad al momento de atacar. Por acá también mencionan el nombre de Jackie Beca, el buen nivel de Jackie Beca. Una cosa, mira, si Jackie Beca afinara mucho más los pases largos, tenía un arma ofensiva muy interesante. Dio muchos pases largos muy buenos, en especial a Dani Zamora, para que se proyectara. Sí. Pero también erró en algunos pases sencillos. Y de repente conversaba con gente que estaba alrededor y les decía, Beca, le falta eso. Si fuera más precisa en los pases, en algunos pases, sería un arma letal también a la hora. Por ejemplo, mira el ejemplo que te voy a dar, pero lo único que se imagina, lo que hacía Gonzalo Jara en la selección chilena, que era tomar el balón y tirar un pase profundo. Beca lo intenta mucho. Si fuera un poco más precisa Beca, fenomenal. Sí, creo que es algo que hemos repetido acá mucho. Y yo creo que desde los primeros partidos, que a mí también me había llamado la atención ese pase de Jackie, que muchos decían, es que la U juega al pelotazo. Para mí eso no es pelotazo. Mirar a tu jugadora, ver dónde está, ver a dónde va a correr, eso no es un pelotazo. Eso es un pase largo con intención. Ahora, que la ejecución no te acompañe es cosa distinta, pero eso no es un pelotazo. Pelotazo es que salga y arriba vean cómo se la arregla, no que tú busques darle una ventaja a tu jugadora. Y eso es algo que le vemos mucho a Carla Guerrero. Eh, Claro, Pero como no ha estado Carla, es un papel que ha tomado Jackie y creo que Jackie decide bien. Eh, Tú lo decías, no todas las ejecuciones la acompaña, pero yo encuentro que es una muy buena arma, sobre todo aprovechando la velocidad de Dani, de la Chama, porque yo creo que este año yo no le veía esos piques el año pasado, francamente. pero también el Y tema de también la los de Rebel. preparación, el tema de Sí. la preparación que están haciendo, recuerden, mira, hemos mencionado siempre, Pinilla dejó de estudiar y estaba full de entrenamiento, o sea, la misma Vale decía que era la segunda en llegar, o sea, la Vale llegaba, abría el portón de CDA y después llegaba Pinilla. La Chama está lo mismo, está trabajando en las tardes, uno puede ver la historia de la Chama y está en el gimnasio. Rebeca no está viajando desde Viña del Mar hasta Santiago nuevamente, está viviendo más cerca del CDA, o sea, eso también te genera otra cosa, dormir mejor, prepararse mejor, menos cansancio, eso es, eh, es un aspecto que quizás no muchos analizan, pero que afecta bastante. Sí, po, afecta mucho por eso. Me acuerdo de esta discusión que tenía con gente que sigue mucho el FUTFEM, el tema de los contratos, que con los contratos el fútbol no se te hace profesional, no es que se acabe esto, tienes que vivir del contrato también, y son muchas otras cosas más, pero es lo mínimo, porque con un sueldo te podéis dedicar, uno dice, no es que se vayan a tirar a la cama, te sigues preparando. O sea, yo creo que es cosa de ver a Pini cómo se ha preparado, a la Chama. Entonces, mira la diferencia que están generando esos contratos. Sí, totalmente. Y la preparación, el tema del entrenamiento, o sea, por ejemplo, a mí me ha tocado ver, yo sigo varias jugadoras del FUTFEM, no sé, por ejemplo, Antofagasta yo veo jugar entrenando a las 6 de la mañana, o sea, eso también yo creo que es un desgastante, y posteriormente estudiando, haciendo otras cosas, eh, 6 de la mañana, o sea, que ahora hay que levantarse para entrenar, y se hace con dedicación, se hace con amor al fútbol, por amor a lo que uno hace, y esos aspectos son esenciales. Y lo bueno que tiene esta U es que le está dando contrato a las jugadoras, se están dando el tiempo, la Chama ya está dedicada completa a esto, Pinilla también, la Remy ya no tiene que pegar sus piques, y en verdad, perdón, se valora mucho. Sí. No, y en verdad también es tiempo de calidad. Yo lo pienso en el tema, por ejemplo, en mi caso personal, yo me demoro mucho en transporte público a todo el lugar a lo que voy. Y una ahí dice, ya, pero ese es tiempo que estáis perdiendo para dormir, para estar con tu familia, para salir con tus amigos, para tener una vida, ¿cachai? Imagínate cuando hacía eso Rebeca, cuando hacía eso Chama, entonces te afectan lo futbolístico, pero ellas son más que futbolistas. Entonces, había una vida que estabais dejando de lado por rendir. Creo que eso incluso es lo que uno más valora. Eh, Y uno no sé, vamos a tener eternamente esta discusión, quién es ídola o no. Le encuentro razón a Pipe en que quizá hay que esperar un poco y todo. Pero yo creo que el sentimiento que uno tiene con la Chama no es porque es la extranjera con más goles y porque ya jugó 100 partidos con la U, lo mismo que Rebe. Yo creo que el sentimiento que te genera genuinamente es todos los sacrificios que haces por la U. Esa empatía y lo que das en la cancha, porque además, seamos honestos, al hincha está con el equipo femenino, le llama la atención el femenino, lo mira, pero lo mira también porque dice, puta, esto es lo que no vemos en el masculino, que quizás no tenéis todas las condiciones, tampoco hay que romantizar la precarización, Claro. pero ponle ganas. Demuéstrame que querías hacer algo en la cancha, demuéstrame que la U te importa, ¿cachai? Entonces, creo que por ahí también siempre va esa conexión con el equipo femenino. Oiga, recuerde, si no le ha puesto like a esto, póngale like. Si no está suscrito, suscríbase, ponga la campanita. Recordemos que estamos haciendo los programas los miércoles, el Rincón de las Leonas. También los lunes hay live. De repente hacemos post partido, depende ahí también de, del cotejo. Así que póngale me gusta a esto. Eh, Bueno, posteriormente se hacen los 3 goles, la Chama queda como goleadora histórica extranjera en la U. Y el segundo tiempo intentó Antofagasta, creo que entró mejor Antofagasta. Entró mucho mejor, más ordenado, pero igualmente se come, más que decir se come, le convierten 2 goles, 2 goles de Gianca Gross. Uno, que es una jugada que nosotros decíamos, llega con mucha gente al área Antofagasta. Pero ¿qué tuvo en particular esa jugada? Mucha gente fue a marcar al sector izquierdo, porque casi todos los goles llegaron desde el sector izquierdo, ojo. Todos los goles, que casi todos llegaron por ahí. Había mucha gente marcando a Rebeca. Rebeca te hace 2 movimientos y te dejó varias jugadas libres. Entre eso, a una Gianca Gross que entra en segunda instancia y te marca el gol. Y te marca un golazo. Y posteriormente un tiro libre que, pucha, que le pegó bien. Quiero rescatar lo que dice Gianca de la cuña, post partido, que estuvimos escuchando también, y que dice que tomó confianza en la actividad que hacen en el CDA, y creo que era lo que nosotros decíamos acá, Gianca, Anita, esa confianza de creerse que le pegan bien a la pelota, intentémoslo de lejos, peguémosle los tiros libres, ejecutemos los penales en todas las instancias, porque pueden, y en esto quizá uno es muy reiterativo, pero uno siempre pasa más rabias con su equipo, y mira la analogía mala que voy a hacer, pero yo creo que los papás cuando te exigen tanto también es porque saben a quién le están exigiendo, es porque conocen lo que podéis rendir. Obviamente no voy a justificar los parentales tóxicos, pues, como se entiende los límites que estoy haciendo esta analogía, pero cuando uno le exige a la U, le exige a jugadoras, no es porque sea un hincha desquiciado, creo que es porque sabe muy bien qué es lo que puede rendir esa jugadora, qué es lo que tiene. Y creo que todas las jugadoras que están rindiendo en la U, yo creo que algo que se tiene que meter muy en la cabeza es como si están en la U es porque son buenas. O sea, no creo que ninguna tenga el puesto regalado. A mi parecer ninguna lo tiene. Entonces, por algo están. Péguenle al arco. Busquen ese gol que les va a salir. Y lo de Gianca salió porque dijo, hoy voy a pensar en esa actividad, en lo que hice para meter la pelota ahí 2 veces. Y Gianca, el gol que salió y vuelve a hacerlo en otro partido, como... Esa es un arma que no podemos dejar de lado. Me pone muy contento el nivel de Gianca, muy feliz, porque además es una jugadora que está siendo mucho más completa, lo mencionaba hace un rato. Ya verla hablar dentro del campo de juego, hablar en el campo, no, pero hablar. Decir, oye, pase por acá, muévete por acá. Eso también ya te da una seguridad a la hora de manejar el balón, de distribuir. Nosotros siempre hablamos, si Gianca afinara siempre ese último pase, ¿cuántas asistencias tendría Gianca Gross? Y tiene muy buena pegada. Una cosa que me llama mucho la atención, y eso lo comenté a una de las jugadoras cuando terminó el partido, le dije, me llama mucho la atención las jugadas preparadas que tienen en balón detenido, que de repente resultan, de repente no resultan en algunos partidos, me acuerdo más de alguna que no haya resultado, que no se pensó bien, pero hay otras que sí, que son remates al arco, que son buenas tapadas de la arquera, pero nadie remata directo al arco. Y creo que este fue el primer remate al arco directo, y fue gol, teniendo buenas pateadoras. O sea, hablamos de Gianca. Ella misma hablaba de que había hecho la actividad, y que la actividad la achuntó a los agujeros, pero Ana Gutiérrez también lo había hecho. O sea, ¿por qué no? Si bien creo que funciona bien tener jugadas preparadas, ¿por qué no también probar directo al arco? Porque la U ha tenido sus tiros libres. Sí, pues. Y no, en verdad, tú lo dices muy bien, yo solo me sumo a que la confianza de Gianca, siempre me acuerdo de las palabras de Sonja, y que se empodere. Lo importante que ha sido para ella también recibir la confianza del cuerpo técnico, de su jugador, de su compañera, porque está rindiendo. Yo creo que tampoco es que Gianca el año pasado, el antepasado era mala. No, es el mismo talento, sí. Lo que cambia son las herramientas que te entregan, la confianza que te entregan, eso es súper importante. Entonces, creo que por ahí va lo de Yanka y en verdad me alegra mucho. Creo que ella siempre ha sido una líder, que es una jugadora importante, no solo para la U, sino para lo que uno está pensando en el recambio de la selección. Y hay momentos en que las jugadoras que uno siempre dice son el eterno recambio, las venimos viendo hace rato en las selecciones menores, tienen que rendir. En el equipo grande te tienen que mostrar algo. Y Yanka ya lo viene mostrando hace rato, entonces creo que ahora su mayor desafío es la regularidad, que algo que también que está ganando durante este torneo. Entonces, me alegro por Yanka porque se nota mucho que es una cabra buena, como dirían, y también porque es una muy buena jugadora, talento lo tiene. No, y bueno, el mediocampo en general. Por acá, María Teresa decía, en la Leona hay varias seleccionables. Ahora el nuevo DT debe darse cuenta. O sea, estaba pensando mientras escribió eso, pensaba en algunas jugadoras, decía, yo creo que sí. O sea, para mí, Vale Díaz, si sigue este nivel, podría ser seleccionable. Jackie Beck ya es seleccionada en Paraguay. Pinilla, para mí, la mejor lateral izquierdo del fútbol chileno. Yanka está a nivel para ser seleccionable. Si Karen Fuentes toma regularidad y gana titularidad, ¿por qué no también, cierto? Rebeca ya es titular en Paraguay. Dani Zamora, sabemos la historia que tiene. La Chama, por lo que leí por ahí, creo que es la venezolana con más goles en la Liga de Sudamérica. O no sé, no me acuerdo bien cuál es el dato preciso. Pero son jugadores que están en muy buen nivel y que también pueden ser un aporte para sus respectivos países, por no hablar solamente de Chile. Claro. Sí, po. No, yo creo que en la U hay muchas seleccionables, muchas. Habrá que ver, pues, ahora cómo se vienen los microciclos, no te quedan fechas FIFA antes de los Panamericanos, entonces igual eso es importante. Hay un dato no menor a tener en consideración. Ya bueno, sigamos entrando por el partido. ¿Te puso contenta el gol de Guenteo? A mí me puso, aparte de ser un gol de la U, es por la jugadora. Una jugadora que creo que es un buen aporte para la U. Y bueno, y lo hemos mencionado muchas veces. O sea, yo creo que yo en el verano era como, ¿por qué no hay Guenteo renovación? Guenteo renovación, Guenteo renovación. Creo que los que me siguen tienen muy claro, no sé de dónde saqué, pero la fe que le tengo a Yesenia Guenteo esta temporada es tremenda. O sea, para mí es una jugadora determinante. Es una jugadora que desde la banca te puede aportar mucho, no solo en definición, en desmarque, en diagonales. Sabe asociarse muy bien con quien juegue también de lateral. Entonces, me puso contenta, obvio que me puso contenta, y porque también es una jugadora que yo quiero en la U, por eso yo también estuve peleando cuando se la querían llevar a otro equipo. Bueno, y el centro es de Ignacia Durán. Una Nacha Durán que ha tenido pocos minutos en el primer equipo, ha demostrado varias cosas. Una cosa que yo destacaba mucho el año pasado, que vi muchos partidos de la 19, era lo bien que estaba centrando Nacha Durán. Yo siempre decía, Nacha Durán se centra bien, se centra muy bien. Quizás le falta un poco más de despliegue, un poco más de subir. Por lo menos la vimos subir en estos minutos que estuvo. Subió, se amagó una jugadora de Antofagasta y sacó un centro preciso. Espero que eso también vaya siendo un tema de confianza y también un crecimiento de la jugadora. Yo creo que, tal como Yanka, el desafío de Nacha Durán es ser regular. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, el año pasado hay un partido en que nos jugaba Fernanda Pinilla, que es Iquique, en el modelo Pudahuel. La Nacha no se notó nada, que no era la titular. No se notó en un partido tampoco con Universidad de Concepción o Fernández Vial, no recuerdo bien. En Copa Libertadores, no sé si fue en Copa Libertadores o en Ladies Cup. Entonces, yo creo que es una muy buena jugadora, es un muy buen elemento que le juega en contra a la Nacha Durán. Que en su banda está Fernanda Pinilla. No es nada en contra de Nacha Durán, no es un problema de Nacha Durán, simplemente que está Fernanda Pinilla. Entonces, aprovechar muy bien estos minutos, mantener el rodaje, mantener esa regularidad de las oportunidades que te dan, porque a mí igual me da confianza saber que si no está Fernanda por un partido, está Nacha Durán. Y que vaya obteniendo minutos. O sea, Nacha Durán es una jugadora que va muchas veces a la banca, pero realmente no suma minutos. Claro. Es una cosa que se ha dado mucho. El tema es que cuando lo sume, será un aporte. Y también tome confianza, tenga la libertad de subir, porque lo que te genera esta U de Nico Bravo, por lo que uno ve, es la libertad que tienen los laterales para subir. Él siempre es un equipo ordenado, pero también tiene mucha libertad para subir. Y eso también tiene que aprovecharlo Nacha Durán. Porque una cosa que pasaba mucho el año pasado era que a mí me decían, Nacha Durán es una buena jugadora, se entra muy bien. El tema es que de repente le falta ser más influyente en el juego, como lo es Pinilla. Le falta un poco más eso. Y creo que con confianza. Puede ser también. Sí. Puede ser Creo también. que era lo que decíamos en su momento Yanka, como no es mala, pero no está siendo influyente, no está marcando diferencia en esta posición. Y ahora, ¿cómo la marca? Y acá, bueno, hay varios comentarios respecto a lo que hemos hablado últimamente. María Teresa Ríos dice, ambas arqueras son más que Torrero. Acá están hablando de Torrero como figura de un once ideal, que Nati Campos no yo creo que también hizo harto mérito para eso. Es una Nati Campos que vaya que tapó, y nos dejó el arco cero. Bueno, acá Cristóbal Pizarro, pedazo de centro de Nacha y buena decisión de Buenteo. Buenteo es seca, dice Jorge Muñoz. Jorge Vidal dice, Jesse es una gran jugadora, contradictoria, campeona de la Libertadores, y podría sacar la jineta y reclamar por ser suplente, pero no, siempre aporta. Buenteo entra y se nota, dice Arturo. Buenteo vive el fútbol. Acá hay un comentario que me gusta mucho, que dice Gabriela Sepúlveda. No me cansaré de decir que amo la tranquilidad y paz que transmite Buenteo cada vez que hace un gol. Me pasa exactamente lo mismo. No sé si, honestamente, Buenteo es ese tipo de jugadora para mí a la que le tengo mucho cariño. Entonces, cuando dicen tranquilidad, en verdad a mí me transmite felicidad. Es como, bien marcó Yesenia, bien marcó Buenteo. ¿Cachai? Sí, genera ese tipo de cosas, Yesenia Buenteo. Oye, respecto al tema del sexto gol, estamos dándole mucho mérito a Nacho Durán por la jugada que hace, mucho mérito también a Buenteo, pero hay una cosa que no hemos hablado, de cómo nace la jugada. Nace una jugada donde la toma Nati Cayupán, aguanta entre tres jugadoras, amaga a las jugadoras, se abre el espacio y se le da el paso a Nacho Durán. Y creo que eso también hay que destacarlo. Quizás pasa muy desapercibido, pero quizás Nati no sube muchos minutos. Pero Nati es una jugadora que ha destacado mucho en la U desde muy pequeña, 2011, 2012 en la U. Se crió con la profe Isabel de Río, y que tiene muy buen pie. Y creo que también, y bueno, se crió como 10 en Nati Cayuca, sí, recordemos. Y ahí también demostró mucho eso de 10. Tomar la pelota en tres jugadores, hacerse el espacio y empezar a distribuir. Yo creo que la ventaja que siempre ha tenido Nati Cayupán es que tiene el cuerpo de la típica jugadora 9, de la que te aguanta, la que te cabecea, pero técnicamente es más que solo la 9. Es una jugadora que sabe aguantar, que sabe generar un pase, que sabe generar espacio, y eso siempre le ha jugado a favor. Es más, antes de la lesión, la Nati era nuestra goleadora. Tenía súper bien, 4 goles. Tipo. Entonces, es un muy buen aporte, creo importante que sume minutos, porque en estos momentos solo tenemos a la Chama y a Nati. Entonces, imagínate, por el amor de Dios que no pase, le pasa algo a la Chama, la Nati Cayupán tiene que tener minutos, tiene que tener rodaje, no puede llegar sin nada a ese desafío. Me gustaría verla igual empezando un partido titular. Sí, mira, me acuerdo cuando se lesiona Nati Cayupán, cuando se lesiona el año pasado, que lamentablemente fue una post-entrevista con Rincón del Bulla. En la que yo no estaba, así que no me hago cargo de esa mufa. A Tío Vive le hemos achacado esa mufa. Nati Cayupán era viaje a Antofagasta. Sí. Y Nati Cayupán iba a ser titular, por lo que nosotros habíamos reporteado, iba a ser titular en ese partido. Y lamentablemente se lesiona día jueves, si no me equivoco, y después no vuelve ya hasta el segundo semestre. O sea, también la mala suerte la ha jugado ahí a Nati Cayupán. No, y bueno, y me acuerdo también que ese partido con Antofagasta se lesiona Sonja en el primer tiempo. Y Karen Fuentes termina jugando casi de 9, porque sí. No había más delantera. No, y además fue muy raro porque fue un partido con Antofagasta, donde además fue una formación sumamente ofensiva. Me acuerdo que era como 2 defensas, 8 delanteras, entonces como que se lesionó una delantera y ya quién más entraba. se lesionó la ñata y Sí, pues. estaba en el banco Emily y la Paco, ese Ah, nivel, las dos. Y era como la Paco no podía jugar, pero no quería que debutara la Emily para cuidarla, por supuesto, para protegerla. Y era como, no, entré yo. Fue un partido rarísimo, francamente. mira, espérate, ¿sabes cuál era la banca de ese partido? Acá la tengo. La banca estaba Carla Guerrero, que Sí, Carla eso me Guerrero acuerdo. no estaba lista para jugar. Recordemos que no estaba lista de jugar porque venía saliendo la lesión y la estaban llevando a las citaciones para hacer trabajo físico y por lo demás. Porque posteriormente ese partido con Antofagasta, Carla Guerrero se queda con el profe Zurita entrenando. Estaba Karen Fuentes, que entra por Sonja. Estaba Mariana Morales, Yanka Groff, La Paco, Emily y Montse Grau. O sea, tampoco tenías mucha alternativa en el ataque. No. O sea, fue bien, fue bien accidentado porque, como digo, Rebeca se lesiona esa semana, queda Ujú. lesionada, no es citada. Que Rebeca también tiene un tema con Antofagasta, ojo, ahora que jugamos con Antofagasta. Rebeca desde que está en la U nunca ha podido jugar de visita con Antofagasta. El primer año, Rebeca se enfermó. En cuando viajaron a Antofagasta se enfermó y se tuvo que quedar en el hotel. Y el segundo año se lesiona. No sé, tenía una mala suerte de Rebeca a la hora de jugar con Antofagasta. Veremos qué pasa este año. Sigamos viendo lo que va pasando este año y también lo que va a pasar ahora, Ana, contra Cobresal. Sí, pues se viene Cobresal este día domingo, si no me equivoco, ¿cierto? No se me corrieron los días. Domingo a las 12. A las 12 en el Municipal de Puente Alto, venta de entrada del día. Hay una preventa el sábado, si no me equivoco, y se venden en el mismo estadio las entradas. Así que ojo con eso, solo 900 hinchas pueden ingresar al estadio el Sí, día domingo. sí, por acá estaba justamente buscando la imagen que subieron. Aforo de 900 personas, la entrada tiene un valor de 3 mil pesos en boletería y habrá preventa el sábado 20 desde las 10 de la mañana hasta las 14 horas hasta agotar stock. Y el día del partido desde las 10:30. ¿Tú has ido al estadio Puente Alto, no? No, es más, estuve preguntando cuándo, cómo se llega. Me dijeron que es muy cerca de la estación de la Plaza Puente Alto, muy, muy cerca, que se puede llegar caminando desde ahí. Sí, a mí me tocó ir el año pasado. Mira acá Arturo dice, ¿qué tanto amas a las leonas, Maxi? ¿Sabe hasta cuándo van al súper? No, van a pensar que tengo una cámara así. No, es que tengo una cámara en la casa de todas las jugadoras. Es que uno se informa, conversa, uno se entera de este tipo de cosas. Sí, el estadio de Puente Alto está cerca del metro Puente Alto. Te vas Sí. caminando, no, menos de 10 minutos caminando y llegas. Es muy fácil. No es un estadio muy grande. Un estadio estos antiguos, comunales. eh, Me tocó ir el año pasado, cuando jugó justamente la sub-19 de la U contra Cobresal. Bueno, también jugó la sub-16. Y además fue un partido que me dio lata porque fue el post partido contra el Chaco Morning en la Florida. Y ahí me había encontrado con los profes, y los profes están ahí también con una cara larga por haber perdido ese partido. Así que, no, pero bueno, un estadio que no es muy grande, hay solamente una entrada, si no me equivoco. Hay que llegar temprano, porque no sé cómo hacer el tema del ingreso, si van a poner rejas, si van a estar ahí atentos con el tema de seguridad. Les recomiendo llegar temprano, pero como Sí, dicen, no es un estadio de mucha capacidad tampoco. Tiene dos tal galerías, cual. tiene una por un sector, acá está la cancha, hay una acá y hay otra acá. Sí. Así que, bueno, estamos hablando de que son pocas, primero agotémosla, ¿o no? Porque yo creo que es Claro, mejor agotarla y después decir era muy poca que decir que era muy poca y que no la agotes. claro. O sea, bueno, también el precio es más accesible que las que está vendiendo la U. A ver, mira, yo creo que hay muchos factores. eh, A mi parecer fue muy poca la gente el domingo. Sí. eh, Pero ojo, que era, para mí era el Día de la Madre, había maratón, no era un buen horario, entonces no sé si puedo hacer el análisis solo con ese partido. Si se mantienen los precios para el próximo, ahí habrá que ver. Ahora el próximo es el Chago, entonces se entiende que ahí siempre venden más entradas, ¿cachai? Sí, mira, el tema, mira, espérate, me acordé de una cosa. Tú hablabas del tema de la maratón, del tema de la gente. A mí me tocó ver el partido con Talo de Mitza, que está normalmente en el chat, eh, que ahora dice acá Arturo que estaba trabajando. A mí ya me había dicho, no voy a poder estar en el programa hoy día. Eh, y, y Mitza me dijo, si no es por el programa de ustedes, yo no me acuerdo el tema de la maratón. Y me contaba que salió de la casa y no había locomoción, no tenía nada. Y fue, chuta, me tomé, salí temprano. Sí, es que, bueno, a mí por lo menos no me afectó la maratón, pero sí caché que hubo gente muy, muy complicada con ese tema. Entonces, eh, a tener en consideración, ojo que hay muchas posibilidades de que el domingo llueva. Estaba revisando recién. ¿En serio? Sí, Bueno, me acordaba que era un día que había lluvia, pero no recordaba si era el sábado o el domingo, y a mí me salen probabilidades de lluvia para el domingo. Así que ahí vamos a tener que estar atentos mientras se acerca la fecha, si se mantienen esas probabilidades o no, porque van a tener que ir con paraguas y todo. bueno, nos va a tocar con Cobresal, un Cobresal que quizás no es un gran equipo poderoso dentro de lo que uno puede ver en la liga, pero le hizo partido al Chacomón, le sacó un empate a Santiago Morning, que casi es triunfo si no le anotaban el gol en el último minuto. Tal cual. Un Cobresal que en estos momentos solo suma 5 puntos, que podría sumar en la tabla si no se concede la apelación a Colo-Colo por esa mala inscripción en la primera fecha de Alexia Gallardo. Un Cobresal que a mi parecer, sin lugar a dudas, su figura era Araceli Tapia, que fue una de las goleadoras del ascenso, que sigue marcando goles incluso cuando Cobresal pierde, que no es solo una jugadora que convierte, sino que sabe desmarcar, que sabe pasársela a sus compañeras, que sabe abrir espacios. Así que va a ser una defensa, o sea, va a ser duro para la defensa, lo puede ser, una jugadora que lo entiende muy bien, pero em, creo que a diferencia de otros partidos, creo que la U no debería pasar mayores sustos ni peligros contra Cobresal. Claro, uno puede mirar en menos, también tiene jugadores interesantes, Cobresal. Yo creo que quizás el nombre que más resuena es Araceli Tapia. Sí, po. Suena mucho a Araceli Tapia por lo que genera también, entonces ahí hay que tenerlo en consideración. Claro, ver el tema de los pelotazos largos, juegan mucho también intentando dar un pase largo a las delanteras, abrir espacio, pero la U tiene que tener el dominio de este partido, tener también mucho ataque rápido para este compromiso, aprovechar quizás desinteligencias de Cobresal, que ha pecado mucho durante este torneo, el tema de la desinteligencia en Y poco su... regular. Yo creo que eso, Ana, es poco regular. Sí. Sí, porque por ejemplo tú decías el partido contra el Chavo, pero después empata con O'Higgins. Ibas ganando 2-0 y te empata O'Higgins. Y O'Higgins suma sus primeros puntos del campeonato empatándote. Entonces, como que uno dice, hoy Cobresal empató con el Chago y quizás le roba puntos por secretaría a Colo-Colo. Debería estar sí o sí en el grupo A, pero no puedes empatar con O'Higgins. No puedes perder. A lo- Se entiende con tus rivales directos. ¿Cómo es posible que con tus rivales directos pierdas puntos que deberían ser fáciles y con tus rivales que quizás todos dan por perdido esos puntos, hagas partido? Claro, claro, y bueno, es un equipo que como te digo, es muy irregular, tú lo mencionas bien, eh, con jugadores de buen pie. Yo creo que perdón, que Cobresal tiene jugadores de buen pie. El tema es no dejarle el espacio. Y la U tiene que hacer que menos haga su juego Cobresal. Si Cobresal tampoco es un equipo muy goleador, Ana. No, no es un equipo goleador. Yo creo que tiene desinteligencia al momento de atacar, o sea, de defender. También creo que es un equipo, la U, con esa movilidad que hemos visto en el mediocampo, con las diagonales que suele armar y que dejan, que dejan la escoba, no debería pasar problemas. Veo una U que debe ganar, sí o sí, el domingo. Ahora lo que voy, por ejemplo, con un Antofagasta, yo no pensaba que la 1 fuera a ganar, pero sí uno ahí decía, se te puede complicar un poco, te puede marcar unos goles, creo que por ahí va. No así el caso de Cobresal. Acá Roberto Salinas dice, me encantaría que Nico Bravo dosifique un poco con las delanteras, que puedan jugar más minutos Buenteo, Chesca. Respecto a los minutos de más delanteras o jugar de por sí, ¿hay que ir variando las titularidades o hay que mantener un equipo hasta que esté bien consolidado, bien aceitado? Es que yo creo que siempre se tiene que seguir aceitando. Yo no sé si cambiaría las titulares, pero sí daría más rodaje en el tema de minutos. ¿Por qué le digo? A ver, obvio que hay partidos donde uno puede decir, ya, vamos, una que cambie que sea la Chesca, otra que cambie que sea Natica Yupan, pero yo creo que si hoy vemos muy consolidada esa dupla Chama-Rebe, que incluso la Rebe dio una entrevista a Contragolpe, está en su sitio web y la estuve leyendo, la misma Rebe decía, me entiendo muy bien con la Chama, pero ¿hace cuánto juegan juntas? Y se está Claro, dando ahora en sus posiciones, y se está dando mejor ahora porque llevan más partidos juntas. Entonces, las rotaciones y las dosificaciones son importantes, pero también hay que ser prudente y no pasarse al otro extremo de rotaciones todos los partidos. eh, Ana, te hago una consulta. Al final va a haber pega a pega, ¿no? Em, O solamente un que- comentario. No, un comentario, un comentario. O sea, igual yo creo que es tema sumamente debatible. Eh, Yo creo que todos sabemos lo que está pasando en la selección y quizás muchos se enfocan en el tema Luis Mena. eh, Mañana me voy a explayar mucho más porque es como acá Ah, hablamos de claro. la U, em, pero es que encuentro una falta de respeto el técnico de la sub-20. O sea, lo conocíamos hace un par de semanas, no sabíamos si iba a ser oficializado o no. Él ya estaba en la sub-20, solamente que ahora en la conferencia de prensa aprovechan de hacerlo público. Pero ¿cuál es su cartel? O sea, ¿cómo es posible que solo llenando un concurso público? Y si fue el único postulante, yo ahora me arrepiento de no haber llenado ese concurso, de no haber subido mi currículum. Siento que me podrían haber elegido. Eh, y, y lo encuentro terrible porque va a llegar la generación que fue a un mundial a la sub-17. Entonces no entiendo cómo es posible que estemos desaprovechando generaciones tan importantes, generaciones tan talentosas. El profe Aguayo lo dijo en cortita y al pie, la sub-15 que se viene es muy buena. O sea, él cree que es de las mejores generaciones que vamos a ver en el fútbol chileno, pero pones técnicos sin ninguna experiencia. O sea, claramente ahí lo eligiste por un tema de amiguismo, eh, como alguien que nunca estuvo en el FUSFEM dice, hay un concurso público, te avisaron de adentro, te avisó la gente que está ahí. Yo lo encuentro terrible, o sea, ¿cuál es su virtud? ¿Cuál es su pergamino? Y uno dice, Lucho Mena, por lo menos sabe que existe el fútbol femenino, sabe cuáles son las potencias, cuáles son las jugadoras importantes, cuáles son los países que hay que mirar, te conoce algo. ¿Qué conoce Pablo Abraham, que nunca dirigió el fútbol femenino, nunca tuvo nada bueno en el fútbol masculino? Entonces, no entiendo la decisión, no entiendo que después te salgan a decir que traiga un proyecto, porque no creo en la gente que dice que hay proyectos, pero en los resultados, en las cosas que hay que hacer, no lo demuestran. No me puede dar confianza ese tipo de decisiones. Eh, No entiendo qué está planeando hacer la NFP con el tema de la sub-20. Sub-20 que viene de dos sudamericanos en los que no clasificó ni siquiera a la fase final. Entonces, no sé, yo no sé, no estoy nada de acuerdo con esa decisión. Ahora, si ustedes me dicen que no están de acuerdo con la de Luis Mena, no sé, creo que, no sé si puedo decir como no estoy de acuerdo con la de Luis Mena, francamente. Me choca y me molesta mucho más la de la sub-20, porque después nos llenamos la boca hablando de las oportunidades, de que estamos trabajando en un proyecto serio. ¿Cuál es tu proyecto serio con este entrenador? No lo entiendo. Realmente no me entra en la cabeza. No sé cuánto le estarán pagando, porque si después dicen, no, es un tema de lucas, por eso no viene la gente. Veamos cuánto le están pagando. Entonces, yo creo que partamos por ahí también. Espero que esto no sea un nuevo fracaso en un sudamericano, que no sea una pérdida de tiempo ir a microciclos, eh, que no se pierda el seguimiento que se está haciendo a las jugadoras de región. eh, Y francamente, que rezar nomás, pues, en que se haga algo bueno en el sub-20. Y ojo, y esa sub-20 es la mundialista sub-17. Sí, po. Y uno Entonces, ve los valores que hay y bueno, y la ve jugando. Anaí Álvarez, Ámbar Figueroa, eh, La Flo, Acevedo, Emma González, eh, o sea, Cata Figueroa. Son nombres que uno ya tiene ya las ve jugando todos los fines de semana. tal cual, pues, ¿Y entonces. qué Y se puede aún así, no te traía a alguien, no sé, no lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. por acá? Aquí Guachurra dice, para mí un DT que no ha dirigido FEM no puede ir a una selección femenina y menos a una sub-20. Es Es que sorprendente. estás con. Siguen siendo niñas. Siguen siendo jugadoras que no vieron un proceso de formación. Entonces, sobre todo lo entiendo en las selecciones menores, en los equipos menores. Tú necesitas formación, sobre todo en el femenino. O sea, no hay sub-3, no sé. Mira, Pablo Milad, que te anuncia una sub-13 y una sub-15. Te la anuncia nomás. Buscarán. No hay plazo, no hay nada concreto. Pero ¿de qué te sirve tener una sub-13 o una sub-15 si te va a llegar a dirigir el amigo del amigo que le ha ido como la callampa en todos los equipos en los que he estado? No te sirve. Claro, por ejemplo, mucho entrenador y uno que va conociendo historias, llega al fútbol femenino quizás por casualidad, le ha pasado mucho. O sea, no sé, que está dirigiendo juveniles, no sé, en X equipo y de repente te dicen, ¿quieres tomar este equipo femenino? Lo toma y después se da cuenta que es un universo totalmente distinto, un Sí, mundo po. femenino con que jugar contra, que manejar a hombres. Eh, y, hay- y especialmente yo creo que hay un tema que es el tacto con las jugadoras. El tacto, el tema de cómo manejarlas, cómo entenderlas, las jugadoras. Eh, El tacto, ¿no? Y yo sigo en el proceso de formación, o sea, es algo que a mí me tiene muy pegada. ¿Cómo llega a la sub-20 alguien que no ha pasado por ningún equipo sub-20, por ninguna selección, por ningún proceso de formación? El salto que va a dar de llegar a Alex Castro a este caballero, que Alex Castro es valorado por muchas jugadoras, no solo las actuales, por su labor de formador. Entonces, lo encuentro insólito, de verdad que insólito. A mí me molesta más ese nombramiento que el de Luis Mena. Sí, bueno, pues ahí también, si quieres hablar de la adulta, bueno, tú dijiste mañana lo vas a comentar. Sí, es que creo que va a ser muy em, impopular quizás. Yo no creo que a Lucho Mena le vaya mal en la selección. Y ojo, no es que no quiero, no creo que le vaya mal en la selección. Si ustedes me dicen era la mejor opción, yo soy muy honesta y lo sigo diciendo. Para mí no era la mejor opción. Yo creo que en Chile no había nadie capacitado para tomar la selección. Nadie. Creo que el técnico o la técnico tenía que venir de afuera, pero si no son capaces de ir a buscar uno de las sub-20, a mi parecer no conocen a nadie. Yo creo que la decisión sale de Lucho Mena porque es el campeón y porque lo conocieron en la final cuando tuvieron que ir al Sausalito, la tuvieron que mirar, no sé, tuvieron que ir a entregar la copa. Ah, mira, le entregamos al técnico campeón, llamémoslo a la selección. Entonces, para mí, uno siempre sueña más allá. Me hubiese encantado ver una Natalia Arroyo, me hubiese encantado ver a la ex DT eh, del... siempre se me olvida el nombre porque me dejó demasiado trauma en Copa Libertadores de Argentina, La de Ferroviaria. la de Ferroviaria. eh, Hay mucho afuera, a mi parecer, para mirar. Y en esto pongo las palabras, Elisa Durán. Para mí, de verdad que no había nadie capacitado en Chile para dirigir la selección, incluso en temas técnicos. No me voy a meter en nada más. Técnicamente, para mí no había nadie preparado para dirigir la selección. Entonces, claramente no era de mi total agrado Lucho Mena, pero igual para mí le va a ir bien a la selección. No me gusta su estilo de juego, no. Me gusta el 4-3-3, no. Para mí esa no es la mejor decisión de juego. Pero yo creo que una de las cosas que tiene Lucho Mena y que yo creo que va a ser clave en la selección es esa creencia de que las cosas las podéis lograr. Creo que lo que más le falló a la selección y lo que más perdió es esa confianza en sí misma, esa confianza con su jugadora. Entonces, creo que lo primero es recuperar eso. Y que aunque llegara alguien capacitado, que te hubiese levantado muchas copas, si al equipo no le iba a entregar esa visión, quizás no le iba a ir tan bien tampoco. Bueno, un nombre que genera mucha discusión es el actual entrenador campeón de fútbol chileno, Luis Mena, que tengo diferencias en tema de cómo lee los partidos. Y lo hemos conversado nosotros, cómo lee los partidos, el tema de los cambios. Recordemos, siempre me acuerdo cuando hoy día hace unos días tuve una conversación con un periodista de Colo Colo respecto, me dice, ¿qué opinas de Luis Mena? Le decía, yo creo que como persona es un gran tipo y también genera una buena mancomunión y puede llegar a la jugadora. El tema que quizá me preocupa un poco es cómo va a plantear los partidos, como, o sea, si jugando una final contra la U con dos jugadoras más no llega hasta el arco, chuta, déjame pensar un poco, ¿cachai? Claro, y por ejemplo, a mí igual me choca que Lucho Mena no haya jugado una Copa Libertadores. Porque, por ejemplo, la Copa Libertadores, nosotros sabemos el calendario tan exigente que tiene. Así jugáis Copa América. ¿Cómo llegáis a jugar una Copa América si no sabéis lo que es estar cada 2 días jugando? En todo caso. ¿Cachai? O sea, es algo difícil, por supuesto. Yo lo vuelvo a decir. Para mí la opción no era Lucho Mena. Porque, ¿cuántos años llevaban Colo Colo? O sea, 2 años. Es un muy buen formador, sí, pero tiene que ir más allá de eso. No puede bastar en eso para estar en una selección. Puede ser criticado, por supuesto que va a ser criticado. El tema es que yo no me voy a desgastar en eso porque ya lo eligieron, ya está en la selección. Claro. Ahora no es solo quiero que le vaya bien, es que yo de verdad creo que le va a ir bien. Ahora, ¿cuál es lo que le pongo a su favor en el tema Colo-Colo? ¿Qué otras opciones tenía en Colo-Colo? No tienes un abanico tan grande de jugadoras como cuando estás en la selección. Claro. Y yo creo, no es porque me esté bordando una estrella y todo, pero yo sí creo que la derrota en el Clásico lo hace tomar la decisión. Porque él sale a decirlo post partido, como... Yo le dije a la dirigencia que tenía que traer jugadoras, que éramos un equipo corto, que no tenemos acá. Y yo escuché a Lucho Mena muy enojado, con mucha rabia, lo sentí con mucha impotencia. Y si un club no te trae jugadoras, tenís mucha más para elegir cuando estáis en una selección. Oye, acá estás haciendo una apuesta mientras estabas comentando. Ahí para que lo vayan leyendo. Yo espero que le vaya muy bien a Luis Mena. Más allá de los colores, creo que es una persona, y por lo que me dice también la gente compartió con él, una muy buena persona, que llega mucho a las jugadoras, que también genera, como dije, muy buena mancomunión. Espero que esto lo haga. Lamentablemente, Mena va a tener que crecer en el fútbol femenino, manejando quizás, el equipo más importante de nuestro país, que es la selección chilena. Administrando una nueva generación, administrando los viejos valores, ver qué tiene que rescatar, cómo también se va a empoderar en su puesto para exigir cosas, porque una cosa que se ha criticado mucho en esto es el tema de exigir a la ANFP, a la federación, y no tener respuesta a algunas cosas, y es una cosa que ha ido criticando Tiana Endler y algunas jugadoras. Sí, oye, ya armemos, Kawin, dejemos la escoba con todas las cuentas de transferencia y los bots y todo. ¿Quién Se fue con el cuerpo técnico Luis Mena, sí, pero nos dijeron que el cuerpo técnico, todo el cuerpo técnico se iba al equipo, al primer equipo de la selección. Y ojo que que yo también tengo entendido que o sea, se fue con Armijo, pero tengo entendido que ella no sería la preparadora que era el primer equipo, que ella será parte, también entendiendo que Luis Mena se va a hacer cargo de un proyecto que incorpora tener en consideración a las otras series, pero no va ella como la titular de preparador de arqueras para el primer equipo. Mira, bueno, ahí vamos a estar. Todas las preguntas se van a ir respondiendo también en el camino para la gente que está impaciente ahí. Y bueno, como digo, le deseo mucho éxito a Luis Mena en este desafío. Ojalá pueda sacar lo mejor posible de la selección, pueda sacar lo mejor, tener una buena generación. Veamos qué pasa también con el tema de la sub-20, la próxima sub-17, que hay una sub-17 muy... creo que viene una sub-17 muy buena, ¿no? Sí, no, se vienen buenas series menores, hay buenas jugadoras, entonces hay que tener en consideración. Tengo ganas de responder algo a Jorge, no es nada en contra de Jorge. No sé qué escoba puedo dejar. Espero que este comentario se entienda con la altura de miras. Cuando dicen Lucho Mena antiético por venir a ofrecerle cosas a la jugada ante una final. ¿Y por qué le echamos la pura culpa a Lucho Mena? Yo no estoy de acuerdo en eso. Y no es por defender a Lucho Mena, pero a mí si me vienen a ofrecer algo y yo sé que no hay que hacerlo, yo digo, no, espérate. No me lo digáis ahora, no me interesa ahora, ahora no voy a hablar. Las otras partes no hablan, no dicen nada. No estoy de acuerdo con eso. Como toda la culpa es de Lucho Mena. Entonces, y lo que yo tengo entendido además es que se preguntaron valores nomás, por dónde se iban a mover, nada más. Entonces, no sé, no estoy de acuerdo en eso. Creo que una de las cosas que tenemos que hacer también exigirle a la futbolista. No puede ser solo para un lado. Bueno, ahí también el descargo de Ana Martina. Y Ana, bueno, acá están haciendo ofertas ya para ir cerrando este programa. Hablábamos la semana pasada de que tú tenías una apuesta. Ya tengo un resultado, pero mañana se podrá ver en vivo. Se podrá ver en vivo. ¿Cuál era la apuesta, Ana? Hubo partido trascendental para la sub-16 y la sub-19. Jugaban en el formativo también el día domingo en Mantagua con el no exento de complicaciones Santiago Wanderers. Claro, un partido duro. Sí, duro partido, rival directo para ambos equipos en esa lucha por el segundo cupo a playoff, así que hubo buenos resultados. Sí, buenos resultados para el equipo formativo de la U. Se jugó en Mantagua, se jugó en la tarde. Al principio, ¿te acuerdas que habían cambiado el horario? Sí, pues. El partido iba a ser a la misma hora el partido de la U y posteriormente lo cambiaron a la tarde, donde Universidad de Chile le gana 2-1 a Santiago Wanderers en la sub-19, con goles de La Flor Acevedo y también de Pascal Espejo, donde ahí ya se aseguró Ana Martina, por lo menos no pagar las papitas, y posteriormente ya el partido de la sub-16 lo termina ganando 1-0 Universidad de Chile con gol de María Blanco, y ahí Ana Martina ya confirmó que tenía papitas. Sí, ahí ya estaba muy feliz. Estaba agendando la hora. Sí, no, me dio mucha... me acordé mucho de ti por ese partido. Ya la vas a ir a cobrar. Vamos a participar también en esa... en ese cobro apuesta. Y ya para ir cerrando, quiero Ana, dar las gracias a la gente también que me ha escrito por el tema de la estadística que he publicado. Porque mucho acá en el chat me comentaron, me hablaron por interno, mucha gente dando las gracias también por sacar esta estadística, que uno intenta hacer lo que puede también. Recordemos que, ¿cuándo fue ayer? Ayer mismo publiqué el tema de la goleadora histórica de la U, que sin tener todos los datos completos, sí pude generar una base para demostrar que Fernanda Araya es la máxima goleadora histórica de la Universidad de Chile. Obviamente sale gente hablándome del tema tiempo ANFA, me dice, no, pero falta el tiempo ANFA, pero ahí, no sé, Cote Roja hizo más goles antes del 2008, ya, pero estamos hablando de profesionalismo. Yo valoro mucho el tema del trabajo que se hizo, yo he conversado mucho con la profe Isabel sobre el tiempo ANFA, cómo se sacan las cretas las cabras para jugar, varios torneos se ganó, pero esos datos lamentablemente no están expuestos. Imagínate si ya es difícil tener el tema del 2008 al 2014, que es donde me faltan más goles, del 2008 al 2010 me faltan partidos. Imagínate lo que es encontrar tiempo ANFA. Una de las jugadoras que puse como goleadora histórica, porque hice un top 10, una de ellas me habló y conversaba un poco del tiempo ANFA. El tiempo ANFA. Y decía, bueno, en ese tiempo había muchos goles. Había muchos goles, pero están perdidos. Dijo, a mí me encantaría. Si alguien tiene esos datos, yo feliz en recolectarlos y hacer algo más amplio. Pero lo que tengo a favor ahora es el tema de que es profesional en el 2008, con la NFP organizando el torneo, hacia adelante. Yo quiero abarcar toda esa época. Claro. Porque ahí es donde están los oficiales, están las Copas Libertadores metido ahí, la Super Four también, la Copa Chile, está todo el profesionalismo. Si hoy ya queremos hablar de la ANFA, bacán. Alguien me decía, no, pero la profe Isabel debe tener hartos goles. Ya, pero ¿cuántos? Nadie sabe tampoco cuántos goles hizo. Sí, yo estoy seguro que la profe Isabel debe haber hecho muchísimos goles en la época del amateur. Pero el tema es dónde están esos datos. ¿Cómo los contrasto? ¿Es lo mismo contrastar en época amateur que contrastar con ya época NFP? No. Y ahí también te genera otra discusión. Pero bueno, por ejemplo, la gente me dice, pero la Cote Roja está desde el 2002, 2003 para adelante. Ya, pero ¿dónde están esos goles? Por ejemplo, había otra discusión que era, Cote Roja hizo 63, no 62 goles en el 2008. Yo le decía, ya, pero a mí todos los sitios que he buscado me dicen 62, ¿cachai? Sí, bueno. La única parte que he visto que son 63 es una nota por ahí y Wikipedia. Pero el resto veo puro 62. Pues. Y por eso también mi intención es como buscar cuáles son los 62 goles, ¿cachai? Cuáles son los 62 goles que hizo, que... Tengo encontrados goles de Cote Rojas, tengo 28 ya sé que se lo hizo, pero me faltan un poco más, es decir, menos de 40 para ya completar todo eso, ¿cachai? Así que eso es el trabajo que se está haciendo, que estamos haciendo ahí, buscando información, hablando con gente, hablando de diferentes cosas. Ahora estoy ya sincerando, estoy viendo el tema de los partidos jugados, como pudieron ver, y el tema de la Chama que llegó a los 100 partidos. Hay varias jugadoras que ya deben estar sobre los 100 partidos, que todavía tengo que ir demostrándolo, y nada, estamos ahí trabajándolo con todo. Bueno, la gente acá Juan Marcos pregunta quién va segunda, podríamos hacer un pequeño resumen, por supuesto, de la 10 goleadoras. Yo tengo primero a Fernanda Araya, segunda a la Cote Rojas, tercera a Dani Zamora, cuarta a Nicole Fagre, quinta a la Chama, sexta Mariana Larroquet, séptima Fernanda Pinilla, octava, Sonia Kif, y comparte el noveno y décimo lugar ahí Rebeca Fernández con una jugadora que muchas no quieren mencionar, que usted también me lo dijo, la gente también ahí en Twitter lo mencionó, que es Paloma López, que son las 10 máximas goleadoras del Trello. Así que bueno, ese es el trabajo que estamos haciendo. Creo que era momento, si bien no está completo, me falta mucho, hay mucha información, pero también hablando con más gente del fútbol femenino, me dicen, sabía, esos datos prácticamente no existen. ¿Cachai? No, prácticamente no existen esos datos. Que alguien pueda llegar a tener esa información, pero es muy difícil. Pero ya con todo lo que he podido ver y también viendo la probabilidad de cantidad de goles que se hizo, creo que nadie puede llegar a los goles de Fernanda Araya. Así que... Qué brígido. Espera, es que nosotros dijimos ya que Fernanda Araya llega a la U. Sí. ¿Ya? Mira tu tabla de goleadoras. Está en la U Fernanda Araya, está Dani Zamora, está Nico Fagre, está la Chama, está Rebeca, está Fernanda Pinilla. Como gran parte. Y, mira, alguien mencionaba, decía como, ya, ¿quién es la más próxima del plantel para alcanzar a Paloma López y sacarla del top 10? La que está más próxima, según los datos que he podido recolectar, es Nati Cayupán, que tiene 16, pero todavía le falta mucho para llegar a Paloma López. Claro. Sí, vamos a tener ya con la llegada de Fernando Araya vamos a tener a muchas de las goleadoras históricas en el plantel. Sí, po, a muchas. Qué tremendo. Toda una vida casi, pues, ¿no? Claro. Fernando Araya está por ejemplo, Fernando Araya está desde la juvenil hasta el 2018. Por acá Jorge me dice, Dani lleva 9 años en la U, debería tener más de 100 partidos. Y sabes, estuve averiguando, bueno, dentro de mi información, dentro de lo que uno ha recolectado, hay menos partidos de Dani Zamora de lo que yo pensaba. Es que eso era lo que iba a decir. La Dani estuvo retirada. La Dani estuvo lesionada. Es lo que pasó en su momento con Cote Roja. Entonces, sí, hay jugadoras que llevan mucho, pero recordemos también que estuvieron lesionadas. Por ejemplo, la Chama hubo un año en que estuvo mucho tiempo lesionada, que hubo una lesión que la sacó, si no me equivoco, fue el 2019. Totalmente. Se 2019, perdió, se perdió 6 partidos. Y había jugado todos hasta ese momento. sí, po, y era la época en la que jugaba de 9. Entonces, imagínate, podría haber hecho mucho más goles, jugaba más partidos, el tiempo que estuvo jugando de mediocampista, entonces no marcaba tanto. Entonces, sí, hubo mucho tiempo y estuvieron en esa época, pero veamos los partidos que se pierden por lesión, los partidos por decisiones técnicas, entonces eso igual es difícil. Sí, bueno, ahí estamos intentando rescatar un poco el tema de la historia de la U. Mira, las jugadoras que ya te digo, seguro tienen los 100 partidos, la van a Ya, sacar al programa. Tienen 100, son la Chama, de las que está en el plantel actual, la Chama, Denise Orellana y Fernanda Pinilla. Esas 3 jugadoras para mí, ya sé, yo ya tengo demostrado, y dentro de mi base de datos, que Pinilla, perdón, que la Chama y también Denise Orellana tienen más de 100 partidos. Necesito confirmar, pero creo que no me equivoco que Fernanda Pinilla tiene también los 100. Desde lo que yo he podido registrar hasta el momento, está en esa cifra. Nicole Fagre también podría llegar a los 100. Y veamos también el tema de Dani Zamora, que yo creo que también ahí hay que ir averiguando. sí, yo creo que Nico Fagre se debería sumar en la, en esa, en esos 100 partidos, sí o Sí, sí. sí, por eso es una tabla linda, una tabla que me ha motivado mucho hacerla, porque uno va descubriendo. Por ejemplo, el tema de la Chama, ya para transparentar un poco esto, como diría tío Vipe, eh, nace porque dije, a ver cuántos goles, es decir, cuántos partidos ya las jugadoras de la U. Y después como que sacando un cálculo dije, creo que llega a los 100. Y cuando terminé todo el trabajo, mira, a las 4 de la mañana, o 4:30 de la mañana, pude verificar y confirmar que la Chama estaba en los 100 partidos. Y hasta lo escribí en el grupo WhatsApp Sí, nuestro, que lo escribí como a las 5 de la mañana. Y dije, como, sí. la Chama tiene esta cantidad de partidos, por favor. Y aquí, para que la gente entienda, son partidos oficiales, Copa Libertadores y lo que llevo Copa Libertadores y torneos locales. Por ejemplo, Ladies Cup no las meto acá porque no son partidos oficiales, son partidos amistosos. Un torneo amistoso, son partidos amistosos. Así que ese no lo tengo dentro de la estadística, para que la gente también vaya entendiendo un poco cómo voy trabajando todo esto. Oye, Eh, y dentro de esta tabla de goleadora, uno dice mucho, hoy estaba lavando a la Chama, le estamos dando la importancia que se merece jugar 100 partidos, ser la extranjera con más goles, pero no menor lo que hizo Mariana Larroquet, y yo creo que en un futuro vamos a hablar de eso, lo que logró Sonja en tan poco tiempo, lo que está logrando Rebeca, que se está metiendo ahí también, la Chama no debe descansar si quiere, no quiere que Rebe ahí le quite el título. Entonces, ojo, ¿hace cuánto rato Fernando Araya no está en la U? Y la cantidad de goles que tiene, Cote Rojas. Entonces, yo creo que son espacios para dedicarle a las jugadoras hoy, por ejemplo, la Chama, pero en un momento vamos a hablar, ojo, donde está Fernanda Pinilla, ojo con estas goleadoras. Entonces, creo que eso también, por supuesto, gracias a tu investigación, que se le da este reconocimiento, para mí es justicia. Espero que llegue también el reconocimiento oficial. Me encantaría ver a estas jugadoras recibiendo sus camisetas en conmemoración a los 100 partidos, eh, y que se hable más, porque como digo, es justicia para mí, no es reconocimiento, es justicia, es lo que Es lo que hay que hacer. ¿Cuántos jugadores han llevado camiseta enmarcada? Y tú decís, ¿cómo es posible? Pasa mucho, pasa mucho. Y no, en verdad es bonito ir rescatando toda esta historia. Me motiva también, o sea, yo he estado estos últimos 2 días recabando historias y recabando partidos, viendo partidos que tengo que ver fotos para ver si jugaron o no los partidos. Eh, Por eso tengo mucha seguridad. Por ejemplo, hay partidos que tengo dudas y tengo que buscar hasta en Facebook de otros equipos, buscar. Hasta he llegado hasta meterme en blog de equipos así y encontrar la formación. Y es como, oh, cáchate, no. No, sí, ha sido bien, bien difícil y por eso agradezco mucho a la gente que me ha estado escribiendo, dando la buena onda. La gente que me pide también los resultados ANFA, perdón, pero no sé a dónde sacarlos. No sé a dónde sacarlos, perdón. Pero yo creo que esto ya es un pasito adelante y que nada, que esto siga, que sigamos creciendo, que esto siga también siendo una historia para. Y que siga creciendo la historia de la U y que la gente vaya conociendo lo que es la U femenina y todo lo que se ha hecho. Por supuesto. Ahí hay que estar atento. Oye, no quiero terminar el programa sin antes de decir que mencionamos la semana pasada que también el futsal femenino se enfrentaba con Antofagasta. 11-0 ganó ahí el futsal en la quinta fecha que se viene este sábado. La U enfrenta también el Polideportivo de Colina, donde se juega una gran cantidad de partidos, a Magallanes, el sábado ahí a las 7 de la tarde. Para que estén atentos, la U sigue de los líderes en la tabla. Lidera junto a Coquimbo y Santiago Wanderers. 12 puntos cada uno de los equipos, han ganado todo, así que va muy bien encaminada la U y es el segundo mejor ataque, 26 goles. Subió porque te ayudó a este resultado y es comparte primer lugar de mejor defensa con Valdivia. Solo han recibido 13 goles en este campeonato. Así que ahí muy bien la U con 8 partidos ganados. Valdivia es un equipo fuerte del futsal. Sí. Yo muy fuerte en el futsal femenino. ¿Estamos o no estamos? Estamos. Ah, sí. Oye, mañana hay cortita y al pie para que nos vean a las 7 por las plataformas de Radio Touch. Perfecto. La invitación, no sé si tío Pipe soltó el vaso para ahí siempre te hace un cariñito ahí con el tema del logo. Es que ¿sabéis lo que pasa? La avisamos ya por interno. Sí, no, si la avisé. Pero no, es que no hemos recibido vuelta, entonces quizás tenemos que rellenar. Por favor, si alguien está con tío Pipe en este momento, dígale que estamos listos para terminar el programa, porque sé que ahí está acompañado. Así que, por favor, ayuda. Sí. Si no, que hay gente, que hay hinchada presente también, entonces, aló, como sáquennos del aire, por el amor de Dios, estamos cansados, queremos ir a descansar. Claro. Rellenen no, nomás. Rellenen. No, yo creo que es el momento en que todos le dejen sus comentarios al tío Maxi, porque gracias a la pega que está haciendo, podemos reconocer jugadoras. Es un buen momento. No. Para reconocer a tío Max. Y por favor también menciona ahí en el chat tío Pipe dónde está. Hashtag tío Pipe dónde está, por favor. Hashtag tío Pipe dónde está. No, hashtag tío Pipe grite su root. Le vamos a poner. La tío... Llegó. Llegó. Tío Pipe, qué bueno que llegó. Soltó el vaso, me alegra. Ya. Dice que estaba tomando. Bueno, tío Pipe, nada, muchas gracias a toda la gente que ha estado junto a nosotros. Si no vio la entrevista con Vale Díaz, retroceda, estuvo muy entretenida, nos reímos harto. También ponga su like, no olvide poner su like si todavía no lo ha dejado. Y free tío Pipe. Nada, un abrazo gigante a todas las personas. Ana, un gusto nuevamente. Un gusto nuevamente, va a sonar muy mamón, pero solo les quería recordar que ojalá estén viviendo la vida que quieren y que no se arrepientan de las cosas que no han podido. Y buenas noches. Buenas noches. Si no sabes de FUTFEM, no hables huevadas, onda. No propongas imbecilidades, ¿cachai? Entonces,